Buenas noches, bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA, programa número 27, que ahora hemos titulado a, a USA se le atragantó la tostada francesa. ¿Qué tal, chicos? Buenas, muy buenas, ¿qué tal? Pues sí, se les atragantó un poquito, ¿no? Sí, pero, pero a ver. Primer partido yo creo que hubo una jugada. Hubo una jugada que fue la que la que dictó lo que pasó, que fue la, la falta que le pitan en, en defensa a de Valle contra Gobert cuando iban dos abajo. Uh -huh. Dos abajo Francia, que empata el partido, y a partir de ahí se pasó del 74-76 al 76-80 y o sea, no al revés, al 72-74, que fue cuando metió 74 al 74-80 y. 83. 83, ¿no? Sí, sí que lo comentaba la última ganas, pero fue esa falta. Esa falta fue la clave. Pero bueno, fue un partido igualado que pudo haber ganado sí. cualquiera. Correcto. Sí. A ver, a ver, a ver a se veía que si, los, sí. si Francia metía en cualquier momento una marchita más, se les iba porque Estados Unidos no estaba consiguiendo meter esa marcha en ningún momento. Y cuando se vieron apurados, la consiguieron meter. Y que es un equipo que, que lleva años juntos, luego lo veremos, pero claro, es que Francia llevan la tira jugando juntos. Tira son perros viejos pero, juntos. A ver, yo es que siempre a mí, eh, Estados Unidos, desde que empezaron con lo del tema de los, del Dream Team, claro, el primer Dream Team era muy bueno y había mucha diferencia entre ellos y el resto. Pero ya... Eh, lo que los veo es que son demasiados jugadores. Al final, casi todos los que llevan están acostumbrados a hacerse 20 tiros por partido. Entonces, claro, hay una selección, no para hacer eso. Entonces, yo estoy no, convencido eh... que cualquier, cualquier equipo. Ahora mismo llevas a los backs y funciona mucho mejor que cualquier selección que haga. Sí, más ha ejemplo, que no fuera Booker, eh, eh, no más sorprendido. Eh. Hay, hay Booker López. Que no fuera Brook López, que yo creo que hubiera hecho mucho en este equipo. Me ha sorprendido bastante porque el, la va y que no juega gran ni un minuto. Pero bueno, luego si queréis lo vemos esto porque <laughs> sí. hay telita que cortar. Bueno, solamente unos consejos y nos metemos con los Juegos Olímpicos. Venga, Nival Pues nada, como siempre, os recomendamos que os eh, que os cojáis el Amazon Prime con el que tenéis los pedidos sin gastos de envío. Eh, al día siguiente o a los dos días como mucho ya lo tenéis en casa si es de Prime el producto. Tenéis el Prime Video con el que podéis ver un montón de series y películas. Ahora mismo está la serie documental de la familia, que es muy recomendable. Y eh, tenéis el Prime Gaming con lo que os dan una suscripción gratis a cualquier canal de Twitch que como siempre os recomendamos que lo gastéis en este canal. Pues muy bien. Buenos consejos, Aníbal. <laughs> que bueno, que tenemos un montón de cosas, porque hemos dicho que vamos a hacer un trade machine de, de Chicago, tenemos los Juegos Olímpicos, tenemos una pila de noticias, el supuesto rumor que parece bastante cierto que Bill está pensando en... En pedir el traspaso, lo ha pedido. Según los medios, uno dicen que sí, otros no. Entonces, tenemos noticias y rumores para aburrir. Así que, si queréis, empezamos a un... las Olimpiadas, que ya hemos hablado algo. Perfecto. Tampoco hay mucho que hablar de ella, yo creo, todavía, pero. Vamos a ir repasando. Si queréis los. Mira. Eh, en el grupo de Francia ganó Estados Unidos y la República Checa, Irán. Bueno, ¿qué, qué queréis comentar? ¿Qué, qué ¿Queréis comentar más cosas de Estados Unidos Francia? No, el... bueno, yo, yo es que no al final, lo, la falta de ritmo de Estados Unidos. Yo sé, veo que a Estados Unidos se le atraganta siempre mucho a Francia porque, aparte de que tiene calidad, ese típico equipo europeo que juega de memoria y tal, tiene mucho físico muy parecido a ellos, los jugadores de mucho nivel físico y siempre se le atraganta muchísimo a Francia a los americanos. Hombre, igual que a nosotros, físico. Claro, igual que a nosotros nos cuesta mucho siempre ganar a Estados Unidos, a España. Sí, yo, yo creo que eh, ayer, sobre todo en el partido, lo que se ve es que Estados Unidos juega como a segunda, como estuvimos hablando en su momento de los Nets. Que jugaban a segunda y parecía que nunca metían tercera, pero tampoco les hacía falta. Ayer, los tres primeros cuartos juegan a segunda, no les hace falta meter tercera, y de repente, cuando tienen que meter tercera, no pueden meterla. Sí, me ha recordado un poco a, la, a lo que fue la, el tercer partido de la serie, justamente de las finales, que como Phoenix estaba acostumbrado a ir con, tranquilamente ganando, cuando se puso back por delante. Ay, 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 ay y, y no fueron capaces. Eh, Francia es un equipo muy físico, eh, juega realmente un baloncesto bastante parecido a Estados Unidos, de colo, dirige muy bien al equipo, y a ver, y tampoco es normal que tanto ayer, tanto lilar como Durán, como Lavin, claro, estén en porcentajes nefastos, o sea... Y, y con y, muchas y faltas. Claro, y, y, y luego Fournier, que tirara como tirara las metía. O sea, y, y el otro, el, el Yusuf Afal, hizo lo que quiso. O sea, a ver. Fue el. Yo creo que, que se juntó todo para que unos no llegaran y los otros jugaran con, ¿sabes? Con facilidad, porque se entró todo. ¿Sabéis el que me gustó mucho? El, el, el Purier. Purier. Sí. Salió cuando iban por He hecho... debajo y le metió ahí una intensidad, un una pelea no sé parece que los tiene mucho asco a los de la NBA <laughs> sí, Hombre, sí también y hay que contar poco que es una especie de, de repulsivo sí y hay muchos jugadores que se lo han rebotado ¿eh? de, de Francia yo creo que también influye mucho que ya Buschelé se lo ha rebotado de los Celtics Poirier también se lo ha rebotado Fournier estaba buscando el contrato con los claro. Celtics de Colo también, que por cierto, De Colo, <laughs> hoy le han hecho una oferta calificada otra vez, pero bueno, o sea, simplemente son jugadores que también han salido, entre comillas, rebotados un poco de lo que es la, la NBA, entonces van a todas. O sea, es... es que De Colo no sé cómo está en la NBA, es que es increíble. Es ¿Tiene muy <laughs> ¿Por qué no, porque no quiere? Porque acaba de renovar con Fenerbahce, los Toronto Raptors le han ofrecido una oferta cualificada ahora que es agente libre. Y si no quiere volver, o sea, no quiere ir a NBA, no... Ya, bueno, pues... Al final se fue porque no le daba Bolilla, digamos. Pero bueno, es como hizo Navarro, Espanulis, Teodos, son de esos jugadores uh -huh. que, que en Europa hacen lo que quieren, porque están bastante por encima del, del resto. Y uh -huh. Estados Unidos son, pues, oye. Estoy ahí, pero. Pero está un año, lo prueban y se vuelven. Bien. Bueno, eh, en este grupo Francia ganará los tres partidos. Estados Unidos ganará los dos. Y entiendo que la República Checa ganará a Irán, ¿no? Por la ya la ha ganado. Ya la ganó, la ganó ayer. Bueno, ya la ganó, perdón. Entendemos que quedarán así, ¿no? Con 3-2. Una y cero victoria. Salvo sorpresa máxima, sí. 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 Yo creo que sí. Pero yo creo que aquí la sorpresa ya. Aunque a mí lo de Francia que gana estos señores no me ha parecido mucha sorpresa. La verdad es que luego entraba para mí, entraba dentro de lo posible. Luego en el otro grupo, Australia ganó y muy bien a Nigeria. Y bueno, Italia ganó a Alemania, también un poco previsible, ¿no? Sí. Me decepcionó en Nigeria, me decepcionó bastante. Claro, o sea, a mí un también. descontrol total. Entre que Australia tiene mucho nivel, juegan muy bien siempre la selección australiana, y Nigeria mucho descontrol, pues al final perdieron de casi 20, ¿no? de 17. Hmm. Eh, sí. Australia primero, ¿no? Bueno, pero de Italia, ¿eh? No, yo no tengo duda en este. <laughs> Y... Hombre, a lo mejor en Nigeria puede dar un poco el susto a Italia. Eh, o Alemania. A Alemania tal vez, a, a Italia no lo veo. Es un grupo bastante abierto este, ¿eh? es el complicadete. El más complicado de los tres, yo creo. Sí. Porque Japón... Bueno, ojo, Japón, que hoy le he visto cositas que no están mal. Y Argentina, más allá de Donchich, lo he visto bastante mal. Ya, pero bueno, sí, no, no está bien porque, claro, Donchi también tiene casi 50, ¿no? Pero es que el, el resto también tiene 70 puntos también, ¿eh? Por eso mismo, o sea que no sé. Ojo, Japón, okay. que hoy los he visto bastante, bastante. Un equipo serio que puede dar un susto. Yo creo y que. Todo es... Sí. Bueno, yo Japón lo que le he visto es un. Le he visto flojo a Japón. Yo Lo que también, pasa es que España se ha dejado ir en muchos momentos. Sí. España a mí me ha parecido que es su, el típico primer partido de España cada vez que hay una competición de naciones. Sí. Muy, muy flojete, muy tranquilo y cuando se ven con el agua al cuello, aprietan en defensa y ganan. De hecho, se iban, no sé, se han puesto como a 20 o ¿no? por ahí y, y han empezado a sacar al... Al chaval de la peña que ha venido... A, 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 los tegui, a los López Areosti y tal. La ha empezado a sacar ya en el tercer cuarto, o sea. Y de hecho, al final se apretó un poquito el marcador y Japón tampoco hacía falta para intentar ganar Así el que, partido. O sorprendido, sea, eso me ha sorprendido. A mí. a mí también. Que ostras, que ostras se han puesto a, a siete, ¿no? Quedando un minuto se han puesto a siete, que sabía que y se ponen a siete. Y claro, y digo, ahora han falta, al menos para intentar, y veo como el, eh, el base se pone a defender ya el casi la media pista a Sergio Rodríguez, que digo. Tío, hace falta intentar menos apretarlo. A mí me ha decepcionado mucho en este partido Garuba. He visto que con él estábamos peor. Mm, a mí, peor no. Lo que pasa es que en tanto este partido. Porque, ¿hay algún partido antes del draft? El miércoles. El, el miércoles. España, España juega el miércoles. Con Argentina es, ¿no? Con Eslovenia, con Eslovenia. ¿El segundo es Eslovenia? Sí. Pues, a ver qué partido hace ahí, porque se está jugando unos millones, ¿eh? <laughs> de quedar más arriba o más abajo. Yo ya le he visto previsiones desde, en algunas páginas de, de segunda ronda, ¿eh? A Garuba. No creo que baje tanto. Yo creo que tampoco, pero es que, por ejemplo... De, eh, del 15 al 24 estaban hablando que ya estaba claro que iba a salir del 15 al 24. Oklahoma creo que le daban el... creo que no sé si el 19, creo que salía por el 19. 16. O 16 más, es que yo sabía que era por ahí. Oklahoma que era la... tiene el 6, el 16 y el 20 algo, si no me equivoco. Bueno, sí, si no a lo mejor... Lo... Lo podrían trincar Houston, que tiene 23-24, algo así. Bueno, uno de estos que tienen muchas en primera ronda, ya, ya que no vean nada mejor, a lo mejor lo, lo pillan. Pero uh -huh. es que joder, el día de los americanos me ha parecido muy pequeño. ¿eh? Le he puesto a, a la de Durán y he dicho, hostia, es que para jugar de cuatro, porque es que el de tres no, no está todavía chico este, la no, no tiene rango de tiro. Es igual que el, juego, ¿cómo se llama? El Kulinga, este, ¿cómo se llama? ¿El Kuminga? Cominga, sí. Que a mí me extraña que vaya a quedar entre los 5 o 6 primeros, fíjate. Pero creo que va a bajar un poco. Por lo mismo, porque es que le he visto que es muy pequeño y es un 4. Y actualmente le veo muy verde para jugar de 3. Bueno. Eh, el Oven y España. El partido que a lo mejor se juega a la primera plaza, ¿cómo lo veis? Que si paras a Don Chic. No, podemos Venga. llevar. Pues yo creo que se debería parar al, al resto. Doncic no hay ningún jugador en España que tenga porque hoy decían no poner a Garuba. Si ponen a Garuba encima de Doncic le hace un traje con, con bueno entonces. Oye, en el primer cuarto se, en el segundo cuarto se va expulsado de por partido. Doncic yo creo que ya sabes que te va a meter sus 35 y puntos lo que no tiene, lo que no tienes que, que hacer es que canscarte meta 12, que tal o sea ya sabes que, que a meterte un chorro porque es un tío que es imparable o sea no lo paran ni en el NBA ni lo paran aquí si no hacer como ni... los hacer como los con lo con Devin Booker no sí que Pero bueno, que yo creo que España tiene muy buenos defensores eh, tienes a Rudy tiene a, a Víctor Claver a, a Garuba al Valde. Eh, no sé yo te, creo que tiene cuatro o cinco jugadores que, que pueden defenderle en los puntos te los van a meter, o sea, es que ya lo sabemos. Entonces, casi es preferible que te meta 40 y que el resto se quede en, en otros 30-40, en vez de 70, como hoy en Argentina. Por eso, yo, yo veo más eso, el para, pues, oye, el que no, que no te haga cancar, te haga lo que te haga, que el pivo también ha hecho un poco lo que ha querido, el pivote este, el de la barba, no me acuerdo el nombre. Mm, sí. Eh, Preperits tampoco que te haga punto, de decir, oye, que te mete 40? Pues eh, es lo que decía antes Aníbal. Como con Booker, en vez de que te meta 50, que te meta 35, hay mejores defensores en España que, que la Argentina, en Argentina, en esa posición. O sea, que te baje 10, 15 puntos su, en su prestación y que el resto no hagan. Y entonces tú que juegas como equipo, o sea, no va a ser un partido de, de paliza, va a ser un partido que se va, yo creo que, que va a estar ajustado y puede estar en esos pequeños detalles. Bueno, o sea, lo habéis ajustado, Sí, no sí, sí. se va yo a decidir no por sé. detalles. Yo es que en el, en el último europeo la, la, han pasado ya muchos años cuando manajera Dragic, él es bueno uh -huh. y, y la verdad es que estuvimos impotentes de conseguir de ganarles mucho. Es que no había manera de, de hacer, ni acercarnos en el marcador. Todo el rato haciendo la goma. Entonces uh -huh. yo, yo, fíjate, si tuviera que apostar apostaría por el Eslovenia para, para este partido. Yo cuenta que, por ejemplo, Ricky lo he visto muy maduro, o sabe, Ricky ha hecho un partidazo. Uf, o sea, lo de Ricky. Ricky ha hecho un partidazo. Yo creo que se tiene que, que, que aprovechar ahí abajo, que no tienen pivots fuertes, fuertes, aprovechar, porque sí, está Toby, pero es un, es un pivot más móvil, entonces aprovechar que amar, Mark, a Pao, sabes, intentar eso, jugar un poquitín más a, a los puntos fuertes, que no ir, pues, oye, ¿sabes? Y, y aparte, Donchi se ataca, pero no defiende. No, o sea, no es un gran defensor, entonces con el juego cero que, que, que tiene España, hoy Abrines ha estado bastante, bastante correcto. Rudy, ¿sabes? yo creo que hay posibilidades, hay posibilidades por eso, porque a nivel conjunto, yo creo que España tiene más equipo. Pasa que Donchis es una bestia, o sea, hay un tío que sabes que es imparable. Pero con que bueno. aprieten un poquito más los nuestros en defensa y, y van a tener que jugar más minutos los, los titulares, eso está claro. Y Ricky creo que se ha ido con 12-13 minutos máximo. ¿Quién? Oh, wow. es? Sí. Es Ricky. Ricky y y 21. Estaba... Ricky 21 minutos. 21 con 44, la tengo abierta 21. ahora mismo. Pero bueno, son 20 minutos, o sea, yo sí, creo que sí, también... 20 minutitos, que no es nada, creo que jugarán más y Ricky hoy ha demostrado, ha hecho una clase. Yo creo que, que después, de, después, de, después de que de el video, hoy había un momento que han sacado la imagen que estaba Ricky, Yu y, y los gasoles del banquillo. Yo creo que era la de decir, oye, que descansen porque lo que viene realmente fuerte va a ser el miércoles. Porque eso ya, ya te hace que si ganas a Eslovenia el miércoles... El siguiente partido creo que es el sábado, ¿no? El de Argentina. Entonces ya puedes jugar un poquito ya no vas con la presión de tener que jugar a cara perro eh, la tercera plaza con Argentina, que ahí sí que puede estar. O sea, Argentina, esos partidos ahí de nervios, de pelea, ahí son buenos. Oye, el jueves 29, España-Argentina. Ah, pues, 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 pues hoy lo escuchamos mal entonces en la televisión. Pues lo he escuchado mal, yo, perdona. Es que están mirando, digo, a ver a qué, cuando juegan el tercer partido. Y, ¿no? y el tercer partido es el día 1, que es el sábado. No, el domingo. Ya no es el domingo. El día 1 a las 10 y 20, contra Eslovenia el último. Pues lo he escuchado mal hoy, perdón. Vale, entonces tenemos a... Vale. Yo lo que veo es que el partido este es muy importante, el de Eslovenia, porque si quedas primero, porque yo creo que el mejor segundo va a ser Estados Unidos, ¿no? Porque los dos partidos que quedan van a intentar meter muchos puntos, porque... Sí, pero va a bueno, el mejor segundo. ¿Qué? Eh, eso da lo mismo, ¿no? Nos vamos a poder enfrentar con cualquiera. Ya, pero es que... Porque ahora está el sorteo. Suena, bueno, claro, pero el... Que no, el interesa sorteo estar era... en el bombo sorteo. Sí, porque el sorteo eran los primeros y el mejor segundo eh, en un bombo. Ah, vale, vale. Y claro. los segundos y los dos mejores terceros no era, creo, o algo así. Sí. Así que era... Imaginaos que queda Francia primera, que va a quedar mm. Australia, nos gana Eslovenia, y el mejor segundo va a ser Estados Unidos, España también, pero por diferencia de puntos, seguro que. que porque ellos todos se van a liar a meter puntos como locos, va a quedar en sí. el bombo 1. Entonces te Ahí vas al bombo 2. Claro, te vas al bombo 2 y en cuartos tienes a Francia, Australia, Eslovenia. Bueno, Eslovenia no te podría tocar. Francia, Austria o Estados Unidos en cuartos. Vaya <laughs> <laughs> Hay eh, que no. ganar Eslovenia, <laughs> va a quedar primeros. Pues sí, tenemos que aferrar el primer puesto. Muy importante. Bueno, y bueno, si queréis para acabar los Juegos Olímpicos, bueno, lo de Juancho que ya lo sabe todo el mundo, que al final no lo dejó miedo de saltar. Eh, o era traspaso. Tú, el ¿Tú sí. crees, bueno, el, hombre, tampoco lo han utilizado mucho este año y son 7 millones por ahí lo que está cobrando, entonces pues bueno. ¿Es verdad que es un jugador, el, leí ayer un tweet de, de, de José Ajero ese que hace la NBA y tal en Movistar, uh -huh. y es verdad. Y también me acuerdo en Denver. Es un jugador que ninguna temporada ha jugado muchos partidos sin lesionarse. Uh -huh. Entonces yo creo que aquí o bien ha habido algo de seguro que no sabemos, algún tipo de seguro que se habían comprometido y al final no se ha firmado, o bien que es traspaso seguro. Yo, yo no habéis... opto por el traspaso. Yo también, sí, sí, yo, yo lo veo más como, como el traspaso. Y ahora que se acerca el draft, y Minnesota no tiene ningún pick ni nada, porque el que tiene lo, lo pierde, pues igual lo vemos en algún movimiento de estos. ¿eh? Es posible. Eh, os voy a, hacer, a preguntar. Yo, hasta ahora, de todas las selecciones, he visto cinco selecciones con opción de medalla. Francia Estados Unidos, Australia y Eslovenia y España. ¿Estáis de acuerdo o metís a alguien más? No, Italia, igual. Argentina. No, no. Igual. Ya están bastante sí, sí. más feos. No, no, Argentina me ha decepcionado y Argentina yo creo que va a ser un... Al que le toque es... va a ser un caramelo. No, es sí, el, sí. el bombo 2, aparte de España o Eslovenia. Vas a tener a, a Italia, vas a tener a Argentina, seguramente. Bueno, ojo, ya, es verdad, porque ahora, somos, ahora estamos pensando. Que, claro, Argentina solo se mete los dos mejores terceros. Sí. Eh, se meterá claro, porque ganará seguramente a Japón. Pero, pero claro, es que a Japón, sale un saco. Claro, es que se ha un saco y tienes en otro bombo: tienes Alemania, claro, es que Alemania, Italia, Australia. Ese es un, un abierto. Y la República Checa, claro, si la República Checa le da por, por meterle un saco a, a, a Irán, ah, no, ya no, le ganó no, ayer, ya, pero, pero, no. pero bueno, de que no. sea, tendría que no Seis. perder de mucho contra Francia ni contra Estados Unidos. En Estados Unidos, sí O, o que, se lo, que lo veo casi imposible, pero que se le ocurra dar un, un, un susto a los franceses. Lo veo casi imposible, pero bueno, ya, ya vimos en el preolímpico y que le da un susto a los franceses. Se meten dos terceros. Argentina joder, lleva ya un menos 18. Si pierde con España y, y Japón va claro, a tener un de... menos elevado. Claro, se lo, lo falta, claro, falta que, que España lo... le meta de 15-20, que no sería. Pero que estamos hablando de Argentina, pero que no os extrañe que la sorpresa se la dé eh, Japón a Argentina. Es que yo es lo que he visto. O sea, yo, yo Argentina hoy. No no no. no, 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 Japón es muy flojito, ¿eh? Sí, pero que a un partido a cara perra, no, a perro, solo no. los nervios. Y es que es eso. Es, si hubiera público el, todavía a lo mejor. Ya, es que dice nada que va a quedar. Es el último partido, ¿no? Creo del del grupo. Sí, claro. Si es España-Argentina es el siguiente. Eh, sí. Es Japón. Claro, una de dos eh, o Eslovenia le mete un carro también de aquellos brutales a, a Japón, que también puede pasar, que le mete un carro. Uh -huh. Pero claro, último partido ahí que se juega en la verás. Y que ese día por algún motivo X tengas a Hashimura enchufado y te haga un partido como el de hoy, Guatanabe, te da un susto. Es que, es que es eso, o sea. Es, es complicado, pero, pero es que es un, un último no. partido entre dos equipos que. Argentina es garra y poco yo, más. Yo creo que aquí Argentina se va a ser tercera. Va a tener muchos puntos negativos. Eh, se meten dos terceros, ¿no? Los dos terceros. El grupo de Australia, yo creo que se va a meter el tercero fijo, porque creo que van a ser dos partidos más o menos igualados, y el tercero tendrá una victoria con un más o menos cerca del cero. Uh -huh. y, y entonces el otro tercero va a ser entre República Checa o Argentina. Es que es eso. Y, y República Checa de momento ya gana un partido. Aunque se apondirán, pero claro, el único que creo que le puede meter un, un baño a Estados Unidos. Pero es que a mí, República Checa, ya lo vi en el Prolímpico. Y como complicado, Francia lo eh. pilla un poco. Es complicado, pero claro, es, es un equipo de aquellos rocosos que juegan en equipo. Y eh, a Francia le puede dar un, un susto o al menos acabar igualado. Y claro, y solo sí, de que sí, no sí. te peguen un baño, ya está. Que yo, la República Checa, ya lleva años siendo un equipo correoso, son muy grandes, presiona mucho las líneas de pase. Es complicado, ¿eh? La República Checa no tiene nombre, pero. ¿Qué Cuesta es eso? Pues no te va, que... no se va a llevar medalla, pero cuando tengas el día tonto, te la lía. Por eso mismo. O sea, ojo, que estamos dando por seguro al, a la República Checa como, como eliminado y... Mm. No sí, tienen mal equipo, tu, ¿eh? Con tu Satoransky. Con Tomás que, Satoransky. Está el Balvin, Ves, que, tam el, que también el, es rocoso abajo. Este. El, el americano este Veseli, Jan Veseli. Jan Veseli, claro, es que tienen algún equipo bastante correcto y que llevan también muchos años jugando juntos y que llevan años ya ahí con el cuchón entre los dientes. Sí, tienen otros dos o tres de ACB también y tal, o sea que no mal equipo, no mal equipo, por eso. Bueno, para terminar las olimpiadas, que ya comentaba que las chicas han ganado también. Partida. De cuatro. Pasando las canutas con Corea, que Corea también es un equipo de los que es complicado ganarles. Sí, sí, bueno, sí. A ver si sí. van, ver pues si van sí. cogiendo confianza las chicas también. Se, se iban las chicas y enseguida Corea estaba ahí de repente de 10, un momentito y ya estaban ahí tres faltas en el, cuando atacábamos y ellas muy buenos ataques. Fue un partido muy bonito. A mí me ha salido mal Mongolia, que eran el, creo que la han eliminado del de, 3x3, de las chicas. Mm. Me lo he estado viendo, el 3x3, y el femenino es un auténtico espectáculo, o sea, dinámico mucho más que el de los hombres. ¿Os gusta el 3x3? El de hombres es un auténtico... Para mí, ¿eh? Mi opinión, el de los... El 3x3 de hombres es un auténtico bodrio, o sea, es poco dinámico y tal, pero el de las chicas, las americanas y las italianas, estas juegan... Bueno, y las francesas hoy, hoy se han metido, pero, pero yo me he estado viendo tal y las americanas tienen un equipo que no paran. O sea, es, es un martillo pilona que yo. Yo es que no me acaba de, de llenar el 3x3. A ver, a mí lo que más me gusta del baloncesto es el contraataque. Pues, pues entonces ahí lo tienen más. Entonces, pues yo siempre. Jo, entrevisté en el otro canal a. Que no me acuerdo cómo se llamaba, bueno, a uno que está en la percepción española de, de 3x3, de masculino y tal, y me lo vendía muy bien, que era muy entretenido y tal, pero bueno, yo decía, joder, si es que a mí me gusta el contraataque, y aquí, pues chicos, no. No, eso sí, acá, es súper emocionante porque ahí los partidos están muy igualados, llegan súper asfixiados y te fallan unas canastas impresionantes de cansancio puro que tienen. Sí, sí, es, es muy dinámico, pero en el de masculino cualquier pequeño contacto es falta uh -huh. y, claro, y se hace bastante, uf, bastante lento. En cambio, el de, el de las chicas es las veces que pam, 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 pam. Y, y las mongolas era eso, las de Mongolia era correr, o sea, correr, 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 correr dinámico, dinámico, dinámico. Y estas, o sea, Mongolia, baloncesto es lo, lo último que se te ocurre. O sea, es bueno, venga, o es, vamos a correr. llevamos ya media hora. Bueno, otra vez, joder, media hora para el Train Machine y media para noticias. Bueno. <laughs> vamos, a, Hemos hablado antes, Carlos y yo, que vamos a hacer una not un poco de noticias ahora, luego el Train Machine y la otra noticia para acabar. ¿Te parece, Aníbal? Me parece correcto. Entonces, eh, pues nada, vamos a, con el primer bloque de noticias. Venga. ¿Tú yo? Plan ¿O vas tú? Bueno, sí, díselo tú, Carlos. Oh, si quieres disparar tú, hoy no estoy a tope. ¿eh? Bueno, o sea, vale. no. bueno, pues eh, parece ser que Bill ha pedido, ha pedido el traspaso. Esto, mmm, si realmente es verdad, es una notición de la hostia, porque es que al final donde vaya Bill, pone a, un, a una franquicia de los supuestos contenders, pues sube dos peldaños. Depende de donde caiga... Pues, eh, ahora, ahora veremos dónde puede caer. Yo creo que media NBA le querrá, pero unos Warriors con Bill, unos Sixer con Bill, unos Heat con Bill, es que Laker, el, Laker con Bill, bueno, es un jugador eh, diferencial. Eh, de, y encima también, eh, no, creo que San Casel también que luego eh, San Casel creo que también ha dicho que el equipo Número uno al que Bill querría ir son los Celtics. Bueno, es eh, muy amigo de, de Tatum. Entonces, sí. eh, es una opción. Que dicen, que es que los están, Celtics, sí. dicen que están mirando hacer el traspaso y que podría ser sin involucrar a ninguno de los Jalen. Claro, pero ¿y a quién metes? Es que tampoco tiene muchas picks Celtics. Creo que estaba por ahí Oklahoma, ¿eh? que decía de meterse como tercer equipo. Había el... He leído hace un rato del programa sí, de que sí. se quiera meter Oklahoma como tercer equipo, tal, no sé qué. O sea, hago tres eh, bandas, hay ¿eh? con compics y todo. Sí, Oklahoma tiene muchas. Eh, pero es que el problema es que Boston ¿qué tiene para dar. Hombre, Smart tal vez, ¿no? Marcus Smart. Pues decían que Smart no, porque era uf, el, el escudo del equipo, no, no sé. Ya, pero, pero claro, es que... para, para compensar millones tienen que tienen que meter mínimo. Eso. Si no mete ningún Jay, eh, si se quedan fuera Tatum y Brown, pues es que para compensar un millones tendrían que meter a Smart y a Tristan Thompson o renovar a Fournier y, y colocarle. O un sin Andrei con Fournier. Con Fournier, claro. no me parecería raro eso, ¿eh? A mí tampoco. ¿Y lo querría. Washington? Es que Washington. Se dice que Westbrook se va a ir. Se dice que Bill pide el traspaso. Uf, va a tener que reconstruir. Claro, para reconstruir. Y si, y si Fournier pues sigue hasta al nivel tal, igual se puede sacar un contrato. A ver, es un jugador que la NBA. Un, un, es un anotador si es un anotador puro pues entonces oye a ver eh, yo creo que de todos estos nombres que están saliendo quien me la mejor oferta se la podría hacer Warrior en mi opinión para para Washington que ahí pone que, que estarían dispuestos a dar el pick 7 el 14 de este año a Wisman, que fue el pick 2 del año pasado otro joven para desarrollar que tiene muy buena pinta y Wiggin que sería para compensar salarios o si consiguen engañar a Ubre que le hicieran un sign y yo creo que esa sería una muy buena oferta eh, claro qué ocurre Bill favoritos pues tiene Boston y creo que Filadelfia entre otras cosas él quería San Casel no sé por qué de entrenador porque, como ya hemos comentado en otras ocasiones, han casi el, el mentor de Simmons y, uf, el peor año de su vida. A saber... Yo le he leído que eran por las formas. Que, que, por lo que decían esta tarde, que eran más por las formas por las que me han elegido uh -huh. a Wes Ansel uh -huh. que no... Claro, a ver, es, es lo que comentaba antes, que Wes Ansel, Tim Connelly eh, y el presidente y el general manager de los Wizards tienen una, una amistad personal. Se uh -huh. ve que lo de West se ha sido un poco. Vamos a decir, poco limpio. O sea, que lo han elegido porque. Mi amigo me recomienda que lo fiche, que tal, que no sé qué. Entonces se ve de que a Bill no le ha sentado especialmente bien eso. Uh -huh. Luego yo os, os puedo comentar un poco la situación de Filadelfia. Mori. Quería hacer los movimientos antes del draft, el de Simon. Lógicamente, pues para luego ver si te quedas con Danny Green, ese tipo de cosas. Porque dependiendo con quién hagas el trade, el, el problema que hay es que Mori quiere opción 1, Lila. Opción 2, Bill. Opción 3, eh, el de Chicago. La VIN. Y de no conseguir uno de esos tres, pues eh, su idea es esperar a recibir mejores ofertas. Y bueno, no tiene prisa, tiene cuatro años de contrato. Así que hasta el, el, el del lane, digamos, de esta temporada. Y luego, hombre, pues si se ha mejorado el chaval, que de lo dudo, pues eh, sería una opción. Eh, ¿Qué ocurre? Pues que bueno, ahora todos los equipos están como locos. Eh, de aquí al jueves que empieza el draft a haber un mogollón de movimientos. Y hasta el jueves durante el draft. Sí, el jueves durante el draft, porque claro, si tú al final tú digas, imagínate que se, eh, se desprenden de Bill a los Warriors, pues Washington querrá elegir su pick 7, su pick 14, y no lo que haya elegido Warriors, lógicamente, que a lo mejor Warriors lo elige pues para si siguen, se los quedan los, a los chavales. Entonces, claro, ahora mismo están todos los equipos como locos. Lo de Lila pues se ha enfría mucho por el tema de que al final se va a quedar Lila allí. McCollum no lo quiere Filadelfia y, y bueno, la acción sería Bill, lo que pasa es que para Bill Filadelfia no tampoco tiene pick muy bueno, se le pasa como a Boston, con lo cual tendría que meter a Washington y va a querer a, seguramente a Masi. Y ahí va a estar el tema de si lo quiere soltar Mori o no, que parece ser que no lo quiere soltar. Pero si consigues un pata negra de esto, pues tienes que soltar algo. Si es que no, no hay otra. Sí. Y luego los demás, pues Hit. Como eh, es que, no bueno, me metan el picaflor. Mira, hoy decían justamente que, que Hit. Se ve de que Hit quiere a Lowry, que le ha un single trade y que le ha hecho Toronto. Manda a Hiro. Y se ve que no mm -hmm. se quieren depender de Hero Que son reticentes Sí, eh, después de los playoffs Si justo lo hacen después de playoff, Yo estoy convencido que lo, le me ponen un lacito Pero bueno Ahora ya se ha pasado un poco el tiempo eh, Se enfrían los calentones Bueno, yo y... estaba de fiesta Ayer quiero salió en un concierto De un rapero en camiseta Ahí en una tarde, o sea, se le ve centrado al chaval O sea sí, bueno, bueno, Ese ver, estaba ahí si... por Jr. Junior Viendo a, a, a Justin Bieber si sí, salir, puede salir, pero claro. Luego los Atlanta House eh, realmente quieren a Bill. Me sorprendería un poco. Celtic sí que le haría no. falta. No. Lo, sí. Los Hawks no pueden renovar a Collins por, por el dinero. Y van a, no no, no, no eh, creo que puedan ir a por Bill. Eh. Van a ir a por Bill. Es que Hombre, a lo mejor intentar ahí meterle a, a Collins precisamente como parte del, del trato. Pero, pero es que son ¿qué, qué cobra mil? Bill que está cobrando ahora? ¿30 y algo? 30 sí. y algo se debe estar cobrando, sí, sí. Es que si ahora mismo, por mucho que lo renueven, es que tendrían que renovarlo de una manera. O sea, es que lo del sal... Para no pasarse es del, del máximo. Ya tiene, van a tener que hacer mucho... O sea, Collins lo más seguro es que se vaya. Lou Williams le buscarán re, renovar por, por un mínimo. Por, para abrir huecos. Porque es que si no, no van a tener para traer agentes libres. Pero de esta forma, a ver... Digo, ¿Qué oferta puede tener Collins? ¿Collins? Pues a lo mejor una entre 12-14... Collins, no ¿Collins? Collins se va a llevar... Corinth se da pues, 20 kilos. Claro, sí, yo Joe creo que... va yo, a pillar 20 kilos. Sí, si me parece que le da. Eh, ¿Cuánto de edad Es que no me acuerdo cuánto le daban. Pues si no sé si eran 90 por cuatro años, me parece que le daba Atlanta de ese orden. Sí, y cuenta que es que si no tienes muchos equipos que quieren ser contentos. Espera, que espera, se espera, espera. última Coño. hora. Coño, a ver. Ya. última hora. Trade, Memphis y New Orleans. Memphis. No Aquí y en Memphis, y... Sí. New Orleans. No. No, no, te la vienes, no te la ves venir, eh. Y yo la acabo sí. de ver y estoy flipando, no voy a decir nada. Wow. Memphis se lleva a Steven Adams, Eric Blazeau, el número 10 y el número 40 de 2022. Prick de, pone PRIC de primera ronda. Los ah, no, Reyes. perdón. El número 10 y el número 40 de, la, de este año y el número 22 de primera ronda del año que viene de New Orleans. Y New Orleans se lleva a Jonas Valanciunas el número 17 y el número 51, del pick de draft. Pero, pero, pues, pero, eh... pero ¿se, se, se, ¿se ha traído la pinza al de, al de Memphis? Sí. Madre se de Dios. Mira, te lo digo porque yo, sí que lo teníamos puesto aquí. Una de las cosas a tratar era eh, Pelicans y Grilly negocian el traspaso de Rivera Y. Sí. Eh, lo que pasa es que yo pensaba que iba a hacer iba, no, no pensaba que iba a entrar a dance ni valenciunas lo, lo, lo demás sí pensaba que estos iban a ir a, a, a blexo y el pic 10 por el pic 17 y wishlow creo que lo iban a cerrar así ¿eh? esa era mi pedrada <laughs> pero meter Uf. a Adams y a valenciunas coño hostia pero es que te, te despendes de un pivot Joder, a mí para la me encanta cómo juega. Y, y Adams, sí, sí. por mucho que ahora digan de que ha empezado a tirar triples, <laughs> que está empezando a tirar triples, joder, o sea. Es que, es que, es que le has hecho un favor a los Pelicans de cuidado. Porque, sí, sí. Es que, claro, hecho no acabó de ir bien, pero bueno, eso fíjate, pero es que Adams era un ladrillo que tenía metido un problema. Porque Tiene que, es que Tapaba la zona. Nos lo, lo ha dicho, muchas gracias a Eduardo Rey Aguirre, que es el que nos lo ha dicho. Valencianas uh -huh. a New Orleans. Pepe Botella dice que a Colin le dan 20 los Timberwolves Fijo sí. Y luego, It's and uh, div, Steve Dallas y ¿qué hace Memphis? Pepe Botella dice: ¿a quién querrán en el 10? Que esa puede ser la pregunta. Uh -huh. ¿A quién quiere Memphis en el pick número 10? Por eso, sea por eso que lo hace. Eh, a ver, Memphis quiere subir en el draft, Si está claro, por eso yo pensaba que iban a cambiar su pick 10 por el 17 y se iban Muy a tragar bien. al National. Aquí me está contestando porque he puesto el tweet, me acaban de contestar aquí los, los de Brianza Pistons porque hizo, he puesto, ¿qué hace Memphis? Y me dicen, cargarse un proyecto. Sí, <laughs> sí. O sea, es así, o sea, tiene que estar Morán ahora mismo de contento. Eh... Hostia, <laughs> uy, uy, uy. Es que estoy mirando qué puede haber por el 10 <laughs> en el draft. Me parece un movimiento bastante malo. <laughs> o tienen algo, lo que decís, o tiene algo muy mirado. Memphis y tal, porque este de Balanchunas es que, es, es que era el segundo de a bordo y jugando muy bien, ¿eh? Jugando muy sí, bien por sí. eso. O sea, es una espada del equipo. ¿Y es... han... Lo que pasa es que era... Entraba en su último año de contrato. Pero bueno, no sé, ahora mismo mira sí no, no, Talman. Bueno, es... Míralo, míralo. Supongo que... No, lo que pasa es que no se habrán querido esperar. Tweet de Wog, New Orleans va a igualar la oferta por Lonzo. Es que sabía. Estaba buscando el salario de Balancines para ver si... ¿Cuánto habrían ellos el es que están cuatro millones sí. 666. Va, Vale, unas están en su último año. 14, sí. Ah, no, vale, y... vale, dice que ha leído 2022. mal. 2022. Sí, sí. Vale, dice que, que di... ha leído mal. Que digo, ¿quién, no digo. En... ¿Quién, ha... ¿quién ha puesto la noticia esta? Eh, creo. Sí, sí, de Wog. Claro, hoy yo estaba leyendo de justamente que hablaban de de Ingram para los, para los Pelicans. Hablaban de Ingram y tal, pero, pero claro, no me vi venir lo de. Joder, que no me lo he visto venir. Mira, mira, mira. Para lo que han abierto el, 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 su espacio salarial. ni es crear un espacio en el tope salarial para, eh, para que se les permita igualar una, ho una hoja de oferta por Lonzo Ball o tener espacio en el tope para buscar un armador agente libre significativo. Incluido, o sea, que ellos sean el que sí. quieren, hay Lowry. Uh -huh. A lo mejor no para ganar, pero para llevarse los 30 kilos por año, sí. Eh, yo hombre, yo siempre he pensado que ellos querrían quedarse con Lonzo. Porque me hombre, ya seguro, que no... me parece... Ya, bueno, yo creo que esos son rumores. Que, que van a encontrar algo mejor que Lonzo. Joven, que además el chaval está todos los años mejorando prestaciones. Joven, no, pero. Mira, es lo que dice Pepe, si traen a Lowry es un puto equipazo de locos. ¿Qué es aquí eso que es esto? Diciendo pues, sí. que también se quiere quitar a Ingram de encima. Sí, sí es sí. que los Pelicans parecen tener un intercambio que crear espacio de tope sale necesario para hacer que el corredor de agente libre de, en Kai Lowry. O sea, que Ky Lowry firme por ellos. Uh -huh. Esto dice Mark Stein. O sea, este movimiento es para ir a por. Ah, ah por favor. Porque... Lowry, Lowry sí. quedarse con Ball. No. Ball... Los dos no se lo van a poder quedar. O sea, es que bueno, ya bueno. te estarían absorbiendo el 50% casi del salario. Y aparte, eh, no creo eh, que, el, que, que, que el Onzo Ball quiera quedarse para ser suplente. No. O sea, porque si, no, eh, no, si juega Lowry. Exactamente. Igual que en Toronto jugaba Lowry con Bleed, por ejemplo. Ya, sí, pero no. es que el problema es que Bamblita es mucho más tirador de lo que son Lonzo o Lowry. Bueno, joder, no, mira, no son mira. tiradores puros ninguno de los dos, pero los dos tiran bien. O sea. Lowry, eh, Ingram, Zayo y Jonas Valenciones. Y el otro, eh, Engle, no sé a quién se refiere con el Ewela. Pero bueno, entiendo que si ya han hecho uno, yo creo que ahora ya va a empezar lo divertido, ¿eh? Sí, sí. ahora van a empezar a caer. Mira, ahora van a empezar y, a caer. un dice que yo soy, yo soy que ¿eh? yo que soy de los Bulls, que tenga la opción igual a la oferta, me ha sentado como una patada en el culo. A <laughs> ver, vale, a ya. mí. Sí. Bueno, a mí no me sienta mal porque yo creo que van a ir a por Lowry claramente. Y van a esperar lo que sea necesario y nada más nada más pongan una oferta en la mesa por Lonzo van a tener dos días para igualarla si no la igualan en dos días se les va a ir de esta forma se han quitado 35 millones ¿eh? con Adams y Bledsoe sí sí Blesso. 35 millones es que yo lo que no entiendo es eso lo que no entiendo es a, a Memphis es que yo lo que no entiendo es a Memphis es un equipo que va para arriba no 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 no, no lo veo <laughs> Qué Hombre, pues, pues mira, a lo mejor balance unas no llevaba vida, no quería renovar y han dicho, ah, bien, pues mira, pues advance y en vez de un año tengo dos de contrato. Sí, bueno, eh, en fin no quiere nadie tampoco, eh, pasa como Pelican. Sí, eso es verdad, eh, tienen que cogerlos todos por traspasos, pero. Y, como creo, está, creo. y han aprovechado la ocasión de que se querían quitar los otros a Adam, que le habían renovado el año pasado por 35 millones, fíjate, que era de locos lo que le hicieron el año pasado Pelicans con Adam, darle dos años por 35 millones. Mira qué bien les ha venido. Y ahora se lo han quitado para Valencianas, ¿no? uno por 14. Bueno, no, no sé, lo es aquí, los que estaban no, quitando. No. Tengo... En 15 sí. millones estaba Jonas Valencianas. 14, me parece que he visto ahora, 14, sí, 14, 15. Este, este próximo año está en 14. Uh -huh. Pero es que el total que tenían para este año, o sea, que el total garantizado que tenían para la 2021-2022 es de 87 millones. ¿Quién? Eh, Memphis. O sea, se ha deshecho uh -huh. de balancinas de y ya se les ha llenado el tope salarial. Sí, sí, como el hecho, 22. Es que estoy viendo aquí, eh, no creo que busquen un base en el draft, que sería el 10, era Guidey, el que dice que puede ser el 10, era ellos Guidey, que es un base, no creo que busquen un base tal. Buscar pues, caro pues, claro, Es que. Key John, Jalen Johnson o Dion Mitchell serían los. No ¿eh? sé. Que son entre el 10 y el 15, que es el. Bueno, no sé, no lo, no lo veo. Este movimiento ya me confirma que van, no van a ejecutar la acción de Winslow, Memphis, para liberar 13, me parece que cobrar el año que viene. Sí, 13, igual que este año. Eh... No sé, espérate que no esté metido Oklahoma en esto todavía. <ríe> <ríe> es que Oklahoma es el comodín. Yo os dije que Blevzo acababa en Oklahoma, ¿no? <laughs> A mejor el traspaso luego, pero ¿a, qué, a quién, pueden, quién puede traer, darle Oklahoma por Bledsoe? Picks. Sí, no, en este caso algún Picks. Mejor a algún Picks. Picks, eh, se come en un contrato tóxico y siempre será mejor pillar un, un rookie por medio millón de dólares que no pillar a, a Bledsoe ya con, con el contrato que tiene. Es que Oklahoma está dormido para. Es el equipo comodín de la NBA. Mm. Y ellos están aquí pues, para conseguir pick, algún joven que les pueda cuadrar. Y si tienen un pick 17, se comen un contrato tóxico y te cambian el sub 17 por tu 10, por ejemplo. Mm. Y papás están para intentar subir posiciones. ¿Y cómo van a subir posiciones? Asumiendo contratos tóxicos. Por eso pensaba que Blacho iba a acabar en Oklahoma. No podía pensar que... Y bueno, sí que, joder, que la noticia esta que había oído de Black Sox y Memphis me cuadraba. Digo, cambian el pick 10, el 10 por el 17 y se comen a Black Show. Y meten a, a Winslow al otro lado y los otros le cortan y ya está. No, 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 vale bueno Ya veremos bueno. si se ha confirmado al 100% o hay alguna cosita más, que sabéis que hay veces que entra algo más. Bueno, no, no, no hemos empezado mal el programa. Bueno, pues no, ir. no. Nos vamos <laughs> a meter con el. Con lo Mira, sí. están ya diciendo, perdonad, que, sí. que Memphis llevaba tiempo mirando a Josh y lo, y lo Gidey y lo quería elegir Pelicans. Esto lo dice aquí, lo dice eh, un Jonathan Weismar, que es un especialista en el draft. Y dice de que yo es Guida y lo, lo quería Memphis, pero que, que, que no iba a salir tan, tan, tan abajo. Eh, es, que es muy posible que no llegue al 10, ¿eh? A lo mejor por eso intentan meter a Oklahoma y bajar, cambiar el pick, intercambiar el pick 6 por el 10 también. Uf, no, Oklahoma está como loco por subir. Ese es, es Oklahoma no le va a soltar si no es para subir. Uf. Claro, es que Oklahoma tiene el 16 y el 18 y a Oklahoma le interesaría pues cambiar su 16 por un 9, un 10, un, lo que sea para subir. Y lo que pasa es que, claro, viendo los equipos que tienen eh, por delante, pues es que Detroit no te lo va Houston tampoco, Cleveland tampoco. Toronto, lo dudo. Orlando, tampoco. Claro, todos los el objetivo delante, de Oklahoma no te lo va a dar nadie. ¿Pique se pueden mover? Pues el 7 de Warriors, si sacan algo que les interese. El, el octavo de Orlando no creo. El noveno de King podría ser de los que se podrían mover. Pelicans podría moverse. Bueno, y pocos más, porque Spurs no suele moverlos. Charlotte, salvo que se, les des algo interesante, tampoco lo moverá. Vale, el 9 eh, el 10. Yo el de 10. el 9 de 15 y el día de Pelicans eran de los que se podían mover. El pick del 2022 es un protegido top 10 de Lakers. Uh -huh. bueno, que está saliendo o sea, ahora una, está basur una basurilla encima. Uh -huh. <laughs> bueno, pues ya, no, creo no. que se, se equivoca Memphis con este trade. Sí. Tal, es bueno, pues venga, vamos a hacer un poco de trimatching de Chicago y luego volvemos a las noticias que esto promete. La noche promete. Es que le hemos dejado a Aníbal ya, ya lo hemos dejado con... No, estoy mirando a ver si hay alguna noticia más, pero no... Está flaseado porque ha dicho, hostia, que se me queda sin lonzo. me quedo sin lonzo, ya se ha quedado ahí. No, no creo. Yo creo que se quieren deshacer pélicas desde... El año Desde el año pasado se quieren deshacer de Lonzo, pero con, con la buena temporada que estuvo haciendo hasta el trade Line, eh, pedían demasiado para lo que les ofrecía Chicago, porque pedía una primera ronda y Chicago le da una segunda. Y creo que este verano ya se quieren deshacer de Lonzo y de... Ay, el otro que vino de, de Lakers, que ahora no me sale el nombre, hemos estado hablando de... Har. Har y Har. Yo, no, eh... Ingram. Ingram, eso, Brandon Ingram. Creo que se van a querer deshacer de los dos. Sí, se lo quieren quitar de encima. Eso sí, que ya dicen que están negociando con, con Knicks, con Heat con cinco equipos están negociando para quitarse a Ingram de encima. Con Filadelfia también. Eso? Porque se lo quieren quitar. A ver, es un pecho frío que cobra mucha pasta. No, no. Es un jugador que te mete su casi 30 puntos por partido. Es que, claro. Y, y Chundizi nos dice, eh, hablando de los Bulls, que estamos tan ilusionados con, con Lonzo que va a venir Kuzma. Se dice que Lakers está ofreciéndola a todo. Todo que con el que habla a diestro y siniestro le ofrece a Kuzma. Sí, sí, Kuzma y que hago ah. el Pope. ¿De es qué está diciendo claro. los dos? Oye, es largo. Sí, porque es el único que tiene para dar. Pues no tiene pick no tiene de nada, pues solo puede meter estos dos. Y si consiguen engañar a alguien con un Sinatrain, <laughs> Con el, el RODE o no sé. Poco más, si es que no tiene. Sí, y seguro que están deseando que renueve Harel para empaquetarlo. <laughs> 20 millones es lo que ahorra Pelicans. No, oh, está mal. Sí, va a 35 menos 14 de balance al balance 1, ¿no? Más o menos. Pues sí, sí. 20, 21, por ahí andan, así. 20, y si miramos. 35 menos lea. balance 1, que en vez de que eran 14. Bueno. bueno mientras lo mira y ahí poniéndole el train machine. Hoy el no ha podido, le echamos de menos al gallego. <laughs> eh, bueno, el train machine lo que hacemos es hacer una simulación de la junta directiva, en este caso de Chicago, y ver un poco qué posible movimientos que hay, cómo, si renovaremos a los agentes libres, ese tipo de cosas. Entonces, eh, bueno, Aníbal, como es el experto en Chicago, va a ser Arturas Carnísova, Carlos como Billy Donovan y yo con otros roles. Bueno, otro general, bueno, lo, lo que surja en, la, en el Train Machine. Antes de empezar, a ver ¿Sí? qué os parece lo que dice Pepe Botella, que dice que si él fuera Warriors, iría antes a por Ingram para el 3, que a por otro War como Bill. Sí, eso sí. Bueno, yo sí. Yo sí. Si tú miras que Clayton solo es el 3. pero es que yo creo que Bill no sé cómo sea. Yo creo, yo veo a Ingram asumiendo más, bajar un poco sus tiros más que Bill. O sea, Bill que a ver sí. si, si vas a si vas a Warriors, sabes que tanto Curry como como Clay son, son los que mandan, son los que tiran. Y eso a Ingram lo veo más aguantando eso que no a un Bill que va a querer sus 25 tiros por partido, pase lo que pase. Bueno, yo, yo creo que, no sé, que Ingram va a seguir en Pelicans. Me extrañaría. Bueno, yo luego Dante, seguido, a... seguimos con las noticias. Que seguramente que en 15-20 minutos. Que nos dura el trade machine. Eh, hay a, a, alguna aclaración o alguna cosilla más ahí arriba que qué bajones. ¿eh? No bajón ninguno. Yo creo que tiene bastante claro que ...que Lonzo se va. Ya lo han dicho que no van a igualar ninguna oferta de más de 18. Queréis ya... un base. Tenéis a Ben Simon disponible no, cuando mucho. queráis. Mira, hay, hay otra o sea, eh, para mí. Hay una segunda opción. Muy buena, que luego salen unos posibles trades de, de Mark en que lo he puesto porque puedo igualar cifras. Uh -huh. Que sería la segunda opción que a mí más me, me gustaría. Lo único que no me llamaría tanto sería la edad. ¿Quién? Tendría. Ricky Rubio. Ah, Ricky, sí. Hombre. Ricky para mí tendría que ser la segunda opción. Si no viene el Onzo, Ricky tendría que ser la, la segunda opción por lo que te da. Y por el precio. Porque no son, cobra además. Son 17 millones, ¿no? Creo que, que San Ricky 17 millones. Sí, sí que no, menos lo que se va a ir Mark Cannon. Sí. Y yo creo que, que, tiene, que tenía buen fit con, con la VIN. Porque la VIN sería la muy señor. Y, y Ricky a defender, a dar bolas y ya está. O sea, no, no asumiría tanto, o sea, no, no querría tanto balón. Y un buen maestro para Kobe White. También. Bueno, venga, vamos. Vamos allá. Uh, vamos a interiorizar <laughs> nuestros personajes. <ríe> <ríe> bueno, pues nada, empezamos con la dirección deportiva. Con la reunión, vamos. Para empezar, vamos a una pequeña introducción sobre los números de Chicago este año, que bastante tristes. A mí una cosa que me ha llamado mucho la atención es que fueran el número 30 en tiros libres, lanzados. Significaba que es un ataque muy poco agresivo, en mi opinión. Sí, no, no había mucha penetración a canasta y cuando había algún momento de que entraban con alguno que les podía hacer falta para hacer un 2 más uno o algo de eso, se solían apartar, dar un pasito atrás para tirar un poquito despegados y ya está no no buscaban Rey. el call, no lo evitaban y luego teniendo un jugador como lavin 21 en rating ofensivo pff, hace muy bajo uh, pérdidas bueno no sé ¿Qué, qué queréis comentar de aquí poco destacable no no para mí es una decepción el año de, de chicago es una decepción sí sí sobre todo a partir del, del a partir del trade line Sí, porque eh, parece que se había movido bien, pero luego entre la lesión de la y. Bueno, que también tiene que conjuntar a la gente que viene, ¿no? Claro, a ver, eh, conjuntar a la gente. Bono? Cuando empieza a conjuntar la gente que empieza tal, se pierde 20 partidos eh, la claro. por COVID. Eh, cuando llegamos, luego baja ahí cuando la no está, baja mucho el Offensive Writing, porque hay seis o siete partidos seguidos o más que son de máximo 90 puntos los dos equipos. Se decían entre los 90 y 100 puntos máximo. Uh -huh. y, y es un... Para mí ha sido no ha sido decepción lo que me ha faltado, o sea, es que lo que me ha faltado es que el, el equipo que termina hubiese sido el equipo que hubiese empezado. Porque eh, al final de temporada se dice que a partir del Tread de Line salió Billy Donovan al final de la temporada y dijo que solo habían tenido un entrenamiento, que todo habían sido viajes. Con un entrenamiento no te da tiempo a ponerlos a todos ni enseñar no, no sé lo bien. que quieren que haga ni nada. Entonces, a mí lo que me ha faltado en esta temporada tan ajustada, porque no se puede pedir que hubiesen tenido más entrenamiento, es que. Hubiesen sido los del principio. Yo creo que si hubiesen sido los que empiezan, los que terminan, hubiesen terminado mejor. Porque de, a partir del 3 del line ahí me falla a mí un poco los bulls, pero por eso, porque no se conocen. Hay, creo que hay cinco cambios y. O sea. 6, 7 cambios hay. Y tres de ellos son de, de los importantes. Tres, cuatro de ellos son de los importantes. Entonces. Se cambia mucho. Bueno, a nivel de jugadores, ¿qué destacamos? ¿Carnizobas? Pues sobre todo el agujero que son Zach Lavin y Kobe White en defensa. Eh, que tienen. Cuando, sobre todo cuando juega... Ahí Kobe White tiene más... El Defensive Rating más alto, pero... Eh, cuando falta Kobe White... Eh, cuando falta Lavin, si no me equivoco, sale una estadística en unos partidos que ponía que se recibían cuatro puntos menos cuando estaba Kobe White y no estaba Lavin, que cuando estaba Lavin y no Kobe White. Los dos juntos defendiendo... Es un agujero. Luego... Sí, perdón, Ángel. No, que a mí me ha llamado mucho la atención Lo, el porcentaje de triple de, de Tays y Young. Pensaba que era un poquito más alto, sin, saber, sin ser bueno, pero bueno. Eh, no, a ver. Tays, Young eh, es que tira poco y sí. tira en ocasiones que ya no hay otra, que ya se está acabando el tiempo de posesión, de normal y daniel teis, pues, eh, le costó aclimatarse al equipo. la verdad. encima llegó. no llegó cuando el traspaso llegó casi una semana después. hubo muchas cosas que influyeron y yo creo que él no, no estuvo hasta final de temporada. no estuvo bien. Tace. pero defensivamente fue aportó muchísimo al equipo. como podemos ver, es. El tercero más bajo. Sí. Bueno, no. El cuarto. Este, el cuarto porque está Yavonte Green. Pero con lo que juego Yabonte podemos decir que es el tercero. Sí, sí, sí. y Felicio no cuentan. Exactamente. Y yo creo que es eso. Eh, el, fallan en el triple, pero bueno, es lo que estamos hablando. Hemos estado hablando antes. Tadeu young no es un jugador que vaya a, a meterte 30 triples por partido, es un jugador más que va a entrar. Y Tay sí que me ha fallado que sobre todo tirara tan poco. Pensaba que iba a tirar, pues yo qué sé, un 4 por partido o algo así. Sí, 2,5. Me ha faltado ahí un poquito. Eh, bueno, la vi en pérdidas horroroso. Kobe White arregla mucho las pérdidas sí. en... En los últimos, de cuando falta la BIM, porque tiene partidos de 10 asistencias sin ninguna pérdida. Y bueno, es que también han tenido, pero es que es todos. El training camp muy corto, entrenador nuevo, luego a mitad de temporada, medio equipo nuevo. Ahí ha sido unas cosas que para mí peores han sido, tener medio equipo nuevo a mitad de temporada. Muy bien, pues bueno, nada, vamos a seguir, vamos a ir viendo. Luego, si hace falta, eh, vamos hacia atrás. Situación de los contratos: bueno, eh, Buchevis eh, de Fijo y, y david último año de contrato. Para renovar. Si queréis llamar al representante. A ver. Yo lo quiero en mi equipo. Yo a la lo, lo quiero. Hombre. Yo también, quiero ese tío que hay que dar. Hay que darle ¿Dale? el máximo, lo que me quiera. Yo, Carnishova, yo quiero a Kobe White. A Lavin, a Busevich, los quiero en mi equipo. Y a teis. No te preocupes. Y a teis, a Téis también. A Lauri no, ¿no? Porque no No, 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 no. Y, no. y no me traigas a Porzingis. No, 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 no. No me hagas el lío. A mí los líos no. No, eh, Busevic está claro, va a ser el fi va a ser fijo. Tenemos que traer un pivot suplente o uno que pueda aceptar la suplencia. Hombre, si sí, es... nos quedamos con Tadeusz Jaun no, e intentamos la vuelta de Deis. Tadeus. Tadeusz hay que sacarlo para renovar a Lavin Aminu y Satoransky también, hay que moverlos. Sí, sí, Aminu, por favor, sácamelo, sácamelo. Que, um, Lo tengo ahí, no sé para qué me sirve. A, a Minu va a ser difícil, creo que voy a tener que hablar con Oklahoma para que me dé algún pick, porque si no. No, el pick se lo tendrás que dar tú a ellos. <laughs> no, no, yo les estoy rellenando ahí con un jugador vacío, les estoy rellenando mucho salario. Eso sí, es verdad. <laughs> para un pick de segunda ronda, aunque sea de eso de puesto 50, ¿no? A algo malo. Que, que a un Carni me elijo eh, a un elijo yo a otro Jokic y tenemos semipie dentro de unos años bueno pues el tema de Tadeu John el día 1 de agosto y Satonansky hay que decir si nos quedamos con ellos o no si no tienen 6 y 5 millones de penalización si los echamos o sea que hay que quedárselos para intentar meterlos a un trade Claro, no. Se van a quedar y se van a... Y se van a mover... O sea, no vamos a quedar, se va a mover en trade. Eh, Lauri Marcanen, No me extrañaría que ahora que Pelican se ha abierto la veda eh, se hiciera un sign and trade entre ambos, entre Lauri Markkanen y Lonzo. Y... Luego Taze hay que renovarle. Podemos darle la Mid Level Exception de 9 millones y medio. Eh, Gareth Temple podemos eh, renovarlo por la Nob Beard y darle unos 6 millones. Valentine fuera. Sí, Valentine me lo quita fuera. ¿eh? Troy Brown se va a quedar. Yavonte eh, Green se va a ir. Uh -huh. Y Ryan Archico de Ácono también se va a ir. Hombre, ese peinaiko. Eh. A mí en el banquillo con ese Pinaico que, que tiene ahí esa coletilla. Arriba tiene su gracia, ¿eh? Pero tenemos que abre, abrir espacio salarial. Sí, pero es que ¿a quién me estás dejando? estás dejando para hacer ¿Ando? los movimientos. <laughs> Tres para mover y los demás agentes libres. ¿Y dónde va a sacar tanta gente libre? ¿Cuántos pick tenemos? No, 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 agentes libre. PIX este año no. De primera ronda no tiene, ni tenemos uno de segunda ronda. Que lo más seguro es que se vaya a la G-League. Y viene, que falta aquí, que no está, Simonovic, que fue el segundo pick, del segundo pick del año pasado, de segunda ronda, que este año está jugando en el Estrella Roja. Sí, he visto que estaba haciendo la Camp ahora, estaban diciendo. O sí, sea, Lavin. Amino. Ah, sí, a ver. Por contarlos también tienes que contar. Tadeusz, Amadeus Satoransky, son Patrick Williams. Marcaña empezamos con él. Marcaña empieza en el equipo. ¿O no? Bueno. Ma Marcañen. Cuando se abra lo de los agentes libres poder traspasarlos. Uh -huh. Se irá traspasado. Pues yo creo que a Cidíaco no hay que quedárselo, porque es que al final. No, porque tiene Stace, Temple, eh, Troy Brown, Devon Donson, dos. Mococa yo creo que ya este año va a ser su, su último año. Los, los tres últimos tienen oferta cualificada: Green, eh, Mococa y Edson y Lauri. Mococa Entonces, es que... que este año no ha, toca, no ha rascado bola. Es que yo lo que veo es que tenemos muchos huecos en el roster. No tenemos pick. Tenemos pick de segunda ronda. Uno, ¿no? Exacto. Está mirándolo. Uno de segunda ronda, el 38. Sí. Y el de la estrella roja. Necesitamos pincos y jugadores. Pero es, que no, sí. es que no me salen los números, ¿eh? O sea... ya. Claro, Tú, o sea, tranquilo claro. que yo los he puesto. Vale, vale, digo, por eso digo, porque... Hombre, a ver, ya sabemos que los demás solo van a mover las toallas, pero de vez en cuando tienen que salir a jugar contra los Oklahoma, contra estos equipitos. Habrá, Uf. habrá. Eh, porque eh, vamos va a, a bajar. Venga, vamos a bajar. Bueno, esto es por quién intercambiamos a Lauri. Que las ideas son todas... O sea, empiezo de más posibles a casi imposibles. ¿Más posibles o las que más te gustan? No, más posibles sí, y las que más me gustan, pero me parece que las otras son casi imposibles. Las he leído y las he visto por ahí, pero las veo difíciles. Eh, la primera sería Pelicans, Sin Andrade con Lonzo Ball. La segunda, eh, Timberwolves. Eh, eh, ¿No hablamos, hablamos de. No, eh, yo veo que. Que Lonzo Ball se va a quedar en Pelicans, como siempre he Yo creo que no. O sea, ya tiene muchas pretendientes. Tiene muchas novias, Lonzo. Y. Ya, hace, y Pelicans no va a subir de 18. Le hacen oferta ahora. Eh, cualificada y. Y aquí a la igual. tanteo y le iguala. Y la iguala. pero si la igualan. Eh, luego. Eh, va a tener que hacer un and Trade porque Alonso no lo quiere, no sabes que ya lo han dejado claro y no van a subir de. Si han dicho que no van a subir de 18 y le hacen una oferta de no 20. ¿Por qué piensas que no le quieren? Yo, es que yo, yo mismo que lo han quieren. dicho. Porque ellos mismo lo han dicho. Ha salido la front office diciéndolo. No, no es que yo piense, yo lo Hostia, quiera en ya. Chicago y piense que no le quieren. Es que ha salido la front office diciendo que ellos. Quieren un eh, jugador más experimentado de base para que ayude al crecimiento de eh, Zion. Pero todo dependerá, yo creo, de que si, si Lowry se quiere ir, pero claro, si no se quiere ir Lowry, imagínate que Lowry dice, no, no, yo me quiero ir a sí o sí. A... Pero, o sea, se, seamos serios. ¿Vosotros pensáis que Lowry se va a ir a Pelican? No, no, si yo no... Hablo, o sea, hay, hay muchos que pueden llegar ahí. Pero yo creo que alonso no es a que buscan eh, para, para ser el, el base de. No creo que crean que Alonso tiene que ser el base de ahí. Van a buscar uno en el que confíen que su tiro de tres no ha sido por este año porque no había presión en las gradas. Entonces sí hemos se... descartado. <laughs> Porque es que van a buscar un jugador, un base, a lo mejor que no mueva tanto el balón, pero que tire bien de tres. Porque si es un jugador un base penetrador, le va a quitar espacio a Zion. Hombre, es que ahora yo creo que con. Por, por eso. Pero, ahora con, con Zayon y Balanchunas no. hace falta. Justamente ahora te puedes permitir el lujo de tirar. Porque tienes el rebote casi asegurado. Pero es, eh, ¿habéis visto cuánto tira Alonso? De... Estoy abriéndolo. Estaba, creo que a siete triples por partido y metiendo tres. La última vez que yo lo miré antes de. la temporada del... 37,8. Es un porcentaje muy decente, muy bueno. ¿Pero de, de tres? ¿De tres? Ah, sí. pero porcentaje, no, pero me refiero a tiros por partido. Tiros. Pues, abro otra página, espera que lo miro, que hay vi... En tiros, sí, me sonaba que andaba sobre 6-7 tiros por partido. A mí me suena que eran 7 y 3, y 3 o menos de 3, porque si dices eso, será 37 será un 2,70 y algo, algo así. A ver. No, tiros por partido creo... esta temporada: 8,3. 8,3. Con... Con... con un 37,8 está muy decente, muy bien. Con, metiendo tres, pero van a buscar uno que meta cinco el que le vendría perfecto al que el que les vendría perfecto sería Sag eh, pero es imposible, o Kobe White <laughs> es, es imposible, Saglavin <laughs> no se va a mover, por lo menos está hasta, hasta el 3 del line, y más a Pelicans, y más a Pelicans. Sí. Yo veo complicado lo de Lonzo. vamos a, ver, a explorar otra opción. El and Trade con Ricky Rubio, o sea, con Timberwolf para traer a Ricky Rubio. Ricky Rubio, que está en su último año de contrato. Y le damos al a chico Marcanen. este, que firmará Marcanen, por cuatro. Que no lo quieren y que. Y puedes renovar. Porque podría ser a lo mejor una mejores opciones que va a tener Ricky Rubio este mercado, creo yo. Hombre, yo y, uno y de los problemas el... que le veo... Perdona, sigue Carlos. Ah, no, no, bueno, digo, es que ahora está pensando de 3-4 de Minnesota. Claro, tiene a Anthony Taus de 5, tiene... pero es verdad que ahora mismo, equivocar decirme tal, pero creo que lo que más tienen ahí, digamos, de 3-4 es Juancho. O sea, no, sí. ahora mismo no se me ocurre ningún 3-4 que tenga el, Minnesota. El, el Rocky del año pasado, el McDaniel este. Edwards. Pero... Que va no, Edward es... muy, muy buena pinta. Pero, ah, vale, el otro, sí, porque Edwards es una escolta. Y decía, digo, de... es, ¿No es el, que, el pick del año pasado? Sí, eh, ya de McDaniel. Ah, ya de McDaniel puede ser. Sí, sí. Pero bueno, pero yo creo que, hombre, Marcanen, yo creo que les podría venir bien, ¿eh? Ahí por con... eso, yo pues, no lo veo, no la veo mal tirada. ¿eh? Pues, yo lo pienso un poco. Hombre, Puede jugar más Daniel incluso de tres, pero no es el puesto que creo que más necesita. Además es que Minnesota necesita, a Minnesota es un típico equipo que le vendría bien a Chimons un tipo así que muerda atrás, que defienda, porque la defensa de Minnesota hace aguas por todos lados. Entonces, meter a Lauri Marcanen es echar más leña al fuego. Pero te quitas a Ricky que ya ha dicho abiertamente que no está contento. Que ya lo ha dicho abiertamente que no está contento en Minnesota con el rol del año pasado. Uh -huh. tal. Te lo quitas y, hombre, y te traes a un jugador que apuntaba mucho. O sea, oye, igual y que le... tradeó Timberwolf. Claro, igual en otra estancia puede hacerte algo. Yo no lo veo mal tirada, eh. Hombre, desde el punto de vista de World, pues hombre, si se pilla un jugador por cuatro años, por uno que está en su último año y yo creo que Ricky se va a largar de Minnesota, pues bueno, podría ser una opción. Luego, la tercera opción es una que tiene que pasar muchas cosas, como que Cavaliers escojan a Evan Mobley, se tengan que quitar un pivot. A Prince veo muy difícil que lleguen muchas que lleguen ofertas por él. Y eh, sería un traspaso con Jared Allen. Eh, en un sign -and Trade con Jared Allen. Los dos en signan Trade. Porque Jared Allen también se convierte en agente libre. Y eh, como se quieren, que quita, se quieren quitar a Kevin Love, eh, se han quedado sin 30 Thompson. Pues ya les hace falta una la pívot podría pero, ser vale. otras opciones, pero... lo que pasa? ¿Qué, ¿Para qué queremos otros salen Para ser el suplente al, de Bussevich y que te, te aporte lo que vas a, a, Y ¿Al, al suplente ¿Para? de Bussevich le vas a pagar 15 millones? Pues es que yo ya le traen de suplente. Te, no creo que tampoco él quiera, ¿eh? El firmar... por, por, eso, por eso he dicho que había una opción ah, sí, sí. de que pase... Esta, que esta pasa opción que era, es, es... Que era muy difícil por eso. <laughs> Eh, luego el Sinan and Trade con los Spurs por demás de Rosen. Lo que pasa que. Olvídate. No, no, pero. Que, que... Sí, eso es lo que dicen, pero los Lakers no tienen espacio a No, no, pero la ha hecho entrevista esa tarde de Rosen, la ha hecho una entrevista y ha dicho él de su boca, porque yo he visto la entrevista y ha dicho él de su boca. Mi sueño es irme a los Lakers. O se lo ha dicho sí. abiertamente. Es, ¿no? Sí, sí, pero que lo, lo que digo es que solo de Marte Rose, Cali Lowry, eh, LeBron y Anthony Davis serían el 100% del es de espacio salarial. De, de ¿Qué van a jugar? Ellos cuatro y ponen un pick. A costa, Santo ahí ¿eh? por ahí jugando. No, porque ya se ha ido. Ah, pues mira. Bueno, y los Warriors un signan con Kelly Oubre. Que a mí lo mismo me, me puede llegar a convencer, pero no creo que sea lo que buscan ni Warriors ni Bulls. No, a mí no me metas a Ubre ahí, ¿eh? A mí, vale. Arturas no, ¿eh? Arturas no, vamos no, mal, ¿eh? vamos no. mal, Arturas. De, de las que han dicho, yo creo que Lonzo, Ricky son las más probables y las que mejor veo. Yaretalen, según por el dinero, que luego lo he puesto, porque a lo mejor si te lo traes ya como. Si no, si él. O sea, si no lo renuevan, si no lo cogen como agente libre. Los Cavaliers, a lo mejor. O sea, va a tener mucho mercado, pero a lo mejor por un precio razonable te lo puedes traer como segundo pívot para partidos en los que necesiten más defensa. En el pívot. No, lo veo complicado, eh. Yo la que más veo es la de Ricky. Eh, yo sí, así de como en sí. Prey, sí. Como y Sin y me Prey, gusta, sí. eh. Y me gusta y creo que los dos equipos salen ganando. Yo también, yo estoy ahí contigo. Bueno. Y entonces, como quería deshacerte de. Tadeus y de Satoransky ¿Dónde llamamos? ¿O dónde los podemos colocar? A ver ¿Dónde llamamos? No, es que es, está muy difícil Tadeus a Denver, lo que hablábamos antes Tadeus a Denver por, por Gordón No, gracias <laughs> A ver Tadeus va a tener que salir y a lo mejor sale por dos jugadores en vez de por uno para intentar alcanzar el, lo, que, lo que cobra él, pero lejos, o sea, que dejen aún espacio. O sea, se tienen que ir, no se puede ir gratis, porque tendríamos que pagar los 6 millones garantizados, pero necesitamos esos 14 millones para esta temporada poder hacer eh, la renovación de Zach Lavin por 25. Sí, sí. Entonces habría que buscar algún equipo que nos pudiera ofrecer dos jugadores de rol por un precio asequible. Que eh, tuviera eso. Que dos jugadores. Si puedes pasar, a ver, a la que puse yo. Eh, esta. La última que puse yo. No, la siguiente. Esa. Eh, esta. esta, ¿no? Sí. Esta en un mundo que todo saliera bien, que va a ser <laughs> es imposible porque Jared Talent. Ahora mismo la oferta cualificada que le han presentado los Cavaliers es de 7,5. 7 sí, millones. De sí, años. pero porque es la que tiene que pasarle para tener derecho de anteo eh, Roberto, eh, la VIN es el año que viene, agente libre. Sí, este Lavin. año no. Entonces, por ahora este él ha dicho sí. que no. En este año va a cobrar 19, no sé qué, sí o sí. Sí, 19 y medio. Con lo cual, 25 que sería para el año que viene, en todo caso. Vale, aquí sería Nicolás Busevic, Lavin. Traeríamos Alonso por 20 millones, que yo creo que va a ser el mínimo. Sí. Teis, renovarlo con la BIRT por 9 millones y medio es Jared Allen, pero que es el único que, porque no contra otro pivote. No, sí, porque Toronto eh, ya, Hoy salía de que Toronto lo tiene... O sea, claro, de, que, será, de, de, que, de que están los dos ya bastante, o sea, de que le gusta mucho el proyecto que le presenta a Toronto y Toronto lo quiere. Es un caramelito, Jared sí, Allen. Bueno, es Ahora mismo. Bueno. Es muy buen jugador. No creo que baje de 15 millones, ¿eh? Es que es según... A, o sea, no creo, pero puede ser mira, ojo que según Kevin O'Connor los Grizzlies quieren subir más allá del pick 7 para pillar a Kuminga o night Knight o sea, pero más allá del 7, entonces aquí le van a coger el pick el 7, estamos hablando, claro Golden State, el, o no es Oklahoma, que el 6, Oklahoma, bueno claro, no creo que le el 6 Golden State Orlando pero Cominga yo no creo que vaya a salir hasta el 7, fácil. Ah, más allá del 10, perdón. ¿Cómo, cómo? Lo cómo que acaba... repite. Pepe Botella acaba de decir que más allá del, del 10. No del 7, que quieren subir más sí. allá del 10, no quedarse en el 7. Ya, ya, ya. Pero es que, ¿Y ¿qué opción tiene? Warriors quizás teniendo otro drop 15, pero van a pedirle a un jugador. Sí, es claro. que Warriors tiene el 7, Orlando tiene el 5 y el 8, y Sacramento que tiene el 9. O sea, contando que Cuminga puede salir entre esas posiciones. ¿Hay algo de Memphis que le podría interesar a, a, a Sacramento? ¿A Orlando? Yo creo que Orlando. A Orlando. Orlando teniendo dos picks, a lo mejor uno. Brooks, tal vez. Yo estaba pensando en mismo. Dylan Brooks, el único que tal, un defensor ahí. No creo que esté cobrando mucho, pero claro, contra el, el contrato. Es que pues no lo sé, pero si le quitan ya a Morán, le quitan a Balanchunas y a Dylan Brooks, no sé yo. ¿eh? Yo es que creo que Brooks es como muy importante en, en este equipo como para deshacerse de él. Mira, Dylan Brooks, dos años, aquí en dos años sí a un millón, sí a un millón y poco. No, no, no sé, no lo veo. Bueno, bueno. Es que no veo que puedan subir. Mira, de más de Rosen, tiene a muchos equipos eh, interesados en él, incluidos Lakers, Clippers, Knicks y Bulls. San Antonio eh, está sobre la mesa. No descartemos a San Antonio dice Mark Spears pues yo creo que va a salir de San Antonio yo también, pero es lo que dice, los equipos que ponen interés McConnell, estoy viendo ah. tu, aquí tu propuesta de todavía hombre, McConnell Sí, Ahí, pero... yo, yo ya retalen ya, 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 ya doy por, ya doy ah, por sí. hecho que no. Ya, sí, ya lo doy por sí, hecho. Ya, pero... ya retalent no, pero es que tampoco se me ocurrió otro pivot A lo mejor que saliera agencia libre. El único así que se me ha ocurrido luego ha sido Dwayne Howard. Pero me parece que va a buscar a Ni Bueno, eh, Patrick Williams, Kobe White, Tray Brown, Marco Simonovic, Gareth Temple, que le firmaríamos por la not beat. Y luego eh, a Tylen Horton Tucker, que está cobrando mil y poco, un millón y poco, lo podríamos firmar por la Bianual Exception, eh, por dos añitos, tres millones setecientos, y es un jugador de rol que puede venir bastante bien. Magui, Kaminsky, <ríe> <ríe> tres millones sobre Jorge Marjanovic, los lo Lakers le han ofrecido dos y medio. Ah, vale, pues mira, entonces sí. ¿A quién? A Tyler Hor Talen Horton Tucker. Pero le han ofrecido. Le han oh, no, millón novecientos. Lo... La Qualifier. Claro. claro, es que ahora los equipos lo que hacen es. Sí, hombre. Otra, una cosa es que hablen. Oye, pues te hago cuatro años y llegan a un acuerdo. Y si no, lo más sencillo para los equipos ahora mismo es. Mira, perdonad, Pero, dice Chris. Doy la oferta cualificada y listo. Dice Chris Haynes que Eric Bledsoe ¿vale? no o sea, no se espera que, que esté en Memphis. O sea, que eso lo Va de a paso. ser movido. Va a ser movido. O sea, ya lo están diciendo ahora. Yo iba a decir Bledsoe, sí, Bledsoe sí. no, Bledsoe, a lo mejor Oklahoma para rellenar Salari. Salary yo lo veo, pues yo seguro. lo veo en Oklahoma, eh. Como, como se termine En Oklahoma Me apunto <laughs> Te la apuntas tú es... Pero es que sería por el pick 6 ¿Cómo que el pick 6? Hombre, eh, algo tendrá que dar Oklahoma eh... Le darán Blecho Más el pick que acaban de sacar ahora eh... si el 10 por el... más el, el 10 por, el, vamos, por el pick vamos, vamos, vamos a centrarnos Sí, vamos Oklahoma, con lo sí, que que se Oklahoma está Asumiendo un contrato tóxico, no va a dar un pique encima, va a recibir Oklahoma. No queda eso para nada, pero bueno, pero Blechon es que más el 10 por el no lo veo, eh. no, no lo acabo yo de, de ver mal tirado. ¿eh? Blechon más el 10 que no, que no, que no. Oklahoma está para recibir, no para dar. Uh -huh. Para coger te contratos tóxicos, coge en cualquier momento. Si es que eso da igual. Y si no pagan la multa, joder, a la NBA. No, no va a dar su pick 6 por eso Y lo que estáis mirando era si... ¿Qué le podía dar Memphis para que se, se conviera a porque es que Memphis va a tener ahora el Big 10, que no se lo va a dar. No, no acá. No sé. Salvo que quiera algún joven de los de Oklahoma, que a Oklahoma le da igual. Pero vamos. Bueno, venga, vamos a ir viendo. Vemos ya noticias. Me ha gustado Torrey Craig. Ahí Aníbal, has puesto Torrey Craig, y yo, ese jugador yo sí, que... lo, lo veo un jugadorazo. Claro, renovar a Gareth Temple. Luego, eh, es que ahora mismo no me acuerdo de memoria. Has puesto a McConnell, has puesto sí, a... a Torrey Craig. McConnell con, con la 1000 Level Exception: 9.536.000. Torrey Craig, Devon Johnson, que yo creo que va a ser uno de los jugadores que se va a quedar. Que este año está en este. Y luego el pick de segunda ronda, seguramente. Es la BIR, la no-BIR, la Bianual Session y la mil level Session son las que te hacen pasarte de los 112, pero son la única manera que tienes de pasarte de los 112. Uh -huh. Si no, no puedes pasarte. Son las que no cuentan. Por eso lo saco con eso. Uh -huh. Por eso los demás contratos son quitando el del Onzo Ball, los demás contratos son bajitos. Si te fijas, Incorporaciones, Marcos y millón El que he puesto ya de Talent, que es el único que no creo, porque creo que vendrá algún jugador así de rol por tres y que eh, Tace mo estará moviéndose entre pivot y a la pivot. Y el único grande así es Lonzo Ball. Los demás todos son así. Sí, a mí de aquí solo me chirría lo que te he comentado. Lo de los Talent y lo de Horton Tucker también me chirría. O sea, no... Yo sí, creo que a sacar. Son, son los dos jugadores que creo que puedes traer... Dos jugadores que... O sea, Jared Allen, un jugador que puede ser interesante, pero que creo que va a salir a un equipo en el que va a ser importante. Y Horton Tucker, que es el único que tengo dudas de que aceptaría o si se iría a un equipo más... Para ser, pues eso, lo, lo mismo que Jared Allen Más eh, importante Pero más o menos, aquí tienen los 15 mm, sí. Y cambiando a Jared Allen Y Horton Tucker Por otros dos Son jugadores que se pueden Que nos pueden Interesar y que pueden venir bien Al este y que mejoran bastante Yo creo El, el de este año El El roster de este año Hombre, hay un quinteto claro, que eh, Lavin Bucevic. Eh, yo creo que Teis jugará porque no está tal. o sea, Lavin... No, o... de... Sería eh, Lonzo Lavin, eh, Patrick Williams, Daniel Teis Busevich. Sí, pues, estaba yo mirando, sí, Patrick Williams de 3, sí, sí. Patrick sí, Williams es un 3-4. Y en caso de no traer un pivot y que quieras que... Sea el pívot suplente, como ha estado haciendo este año, mueves a Patrick Williams al 4 y te traes otro alero. Sí, es que es el que Porque la... Simonovic es a la pívot, entonces ya vas a tener titular suplente. Y necesitarías, pues, un alero titular y uno. Bueno, y luego Garrett Temple que juega de alero. Sí. Torrey Craig te puede ser un 3-4 suplente. Sí, Torrey Craig Sin que humanidad. puede ser 3-4. Sí, un 3-4. Eh, Troy Brown también puede jugar de 2-3. Y luego de 1 tienes a Alonso, a Kobe White. Y en un momento dado y, la en un momento dado te puede hacer la vida de 1. Claro, exactamente. Y de Bob Johnson que también es eh, base. Que Pero para bien. partidos que ya estén acabando Y vaya ganando Puedes sacarlo a él Sí Pues ese más o menos sería el equipo Quitando dos jugadores O tres que cambiaría por Perfiles similares Sería ese el equipo que haría el año que viene Para el Vale. Va a ser complicado, eh Hombre, ese seguro que no, pero alguno así parecido, yo creo que lo que más tengo esto de esto es de quién pueden traer de pivot o si van a ir a por el alero directamente y mover a Patrick Williams al 4. Hombre, yo creo que, 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 que por Tadeus se pueden sacar cosas. Yo creo que Tadeus, que Tadeu, sí. si, tía, son, son 15 millones, tampoco es ninguna locura. Yo creo que, que tiene un buen cartel. Pues yo creo que se le van a quedar, ¿eh? Yo creo que no. Ya la vi cuando habló de Tadeus, habló como con despedida y yo creo que él, él ya ha hablado con la franquicia y sabe por dónde van a ir los tiros. Uh -huh. Yo creo que a y Mark Eversley le han contado que para renovar Tadeusz ya no puede contar con él. No pueden contar con Tadeusz ya. Bueno, vamos a rematar las que llevamos una hora sí. 38 Bueno, noticias. Eh. estoy hablando aquí de momento, aún se está hablando del traspaso de esto, o sea que no Una cosita antes de terminar otro movimiento que sí. se podría dar sería eh, que lo estuve hablando el otro día que, que no ha salido a ningún lado, pero un, uno interesante para ambos equipos, hasta si se hiciesen con Ben Simmons los Minnesota Timberwolves sería Satoransky y Lauri Markkanen por Juancho y Ricky Sí. Sí. Porque es tendrían me... el base suplente. Y un 3-4 tres, un, un tres, suplente. Hmm. Exacto. Pero a ver, que es una cosa que salió hablando ayer con Nacho de Peak and Bulls, sí. eh, que podría ser interesante para ambos equipos. A ver, Juancho, ¿dónde va? Porque me parece que, que Juancho antes del jueves sale. Sí, por, no eso han que querido correr, por eso han querido correr tanto. Yo creo que es porque ya lo tienen palabra con alguien. Tiene pinta, ¿eh? Si no, yo creo que lo hubieran dejado jugar las Olimpiadas. Sí, porque solo podía, aparte de una lesión, solo podía revalorizarse. O sea, sí. porque en FIBA se le da bien. Entonces yo creo que es porque ya está palabrado para el, para el draft. Antes del draft que, que salga. Ya está todo hecho. Pues sí, yo creo que sí. No, bueno, si queréis ya hablamos la... con las noticias. Sí, las noticias un poco... Cuéntanos la primera, que esa es tuya, Carlos. Bueno, Popeye Jones, nuevo entrenador asistente de Nuggets, coge el puesto que tenía Wes Ansel Jr. ¡Oh! Poco más, o sea, jugador sí, no, no, peculiar. Más meme que jugador. Mm. ¿Sabes? Entonces, no puedo, mucho más, no sé qué puede aportar. Pues un no bueno, oye. Poca cosa, sí. Luego Norman Powell, eh, Hartenstein y, y Green han rechazado su opción de jugador. Uh -huh. La de Green me ha sorprendido un poco. Las otras dos, pues bueno, Hartstein eh, este está cobrando el mínimo, con lo cual seguro que a lo mejor tiene alguna oferta para un mínimo o de, o de varios años o algo así. No es gran cosa tampoco. Pero bueno, un tercer pivot. Y Norman Powell me imagino que seguirá en Portland, pero con más basta claro. Y pero y va a trincar más. más. Este sí, este yo creo que se va a ir a los 15 millones tranquilamente. Sí, claro. Ahora firmará, pues no sé no mira por cuánto le, cuánto le puede pagar por los derechos ver, pero vamos, que seguro que 15 y 16 sí, y por cuatro años pues ya, ya ha solucionado su vida. Voy a, voy a mirarlo por curiosidad. Eh, estamos hablando de Portland. Portland, Portland, Portland. Yo creo que Powell también, su destino va a estar un poco ligado al de Lilar. Yo creo que si se va al Lilar, no renueva. ¿Quién? Powell. Si se va, no, yo creo que se va. Fíjate, yo tengo la cosa que se va a ir McCollum. No sé tengo... no, yo, yo creo que, el, que los dos juntos no pueden seguir. O sea, ahí ya se vio en playoff que la relación McCollum-Lillard eh, solo pudiera peor. O sea, no, no hay visos de, de mejora. Y luego que además. Powell y McCollum se juegan el mismo puesto. Y mira que, que McCollum fue el que estuvo aguantando al inicio de temporada por cuando Lilar estaba mal, mal sí, sí, al sí. principio de temporada. Yo creo, que justamente, sentido... yo creo que justamente es eso lo que, lo que McCollum le ha tocado las narices. Que una vez, Tal se vuelve a hablarse de que es el equipo de Lilar cuando el que mantuvo al equipo ahí fue. Yo yo creo que ahí es donde ha habido el mal rollo. 20,6, ¿eh? Puede cobrar Norman Powell. ¿Cuánto? 20,6. Yo creo que 20 no los vale, pues es demasiado, pero yo creo que... A lo mejor 15. le firman, un, si quieren quedárselo mucho, le firman un creciente de 14, 15, 16, 17. Sí, algo así. Eh, pero a los 20 no, es no creo un, que vaya. No, 15 por 4, 60, sí, a lo mejor 60, sí. 70 millones de ese entorno sí que las vale. Pero no más, oh, más de 70 yo no le daría. Y bueno, luego ya para andar sobre el tema de los eh, las opciones, 70. pues Horton, los Lakers le han asegurado, le han hecho la oferta cualificada a Horton por 1,89 y ya Allen eh, por 7,7 los, los Clippers. Hmm. Que son lo que les tocaba hacerlo. Y entonces, tanto Laker como Clipper, bueno, eh, Laker sí, bueno. como Cavalier, van a tener la, la acción de igualar oferta. Lo de Willy Green, ya lo habéis comentado el otro día. Sí, el otro día lo dijimos, sí, que ya. Sí. Me sonaba que sí, pero digo, bueno, la voy a dejar pues acaso. Y luego, bueno, eh, estoy oyendo de rumores de los Lakers, to todos. Y en todos los casos meten a Guzmán y al otro, a, a Gavontavius. <laughs> bueno, de, de, de Rozan ya hemos comentado y lo de Lowry pues también en Choddy, muchísimo. Pero el problema es que tiene muy poca sí, bueno, es que, los Lakers. Es que cada vez que sale alguno a mercado suena para Lakers. ¿eh? es sí, lo... Westbrook. La semana pasada Chris era Westbrook, Paul. hablábamos de, de Westbrook el otro día. Y Chris Paul. Ahora ¿no les, no les valía que decían que o Westbrook o Chris Paul. Ahora es eh, los dos que van a querer pegar el palo que son de Rosen y Lowry, que ya con ellos se van a ir a 50 60 millones más. Sí. Y solo Davis y Lebron ya están en 70, creo. Sí, el Davis está en 38 y Lebron también por ahí. Pues sí, tiene 70 y, 70 y pocos millones ya los tienes ahí es que son, comprometidos. Es que solo con que fuera Lowry que va a querer 20 millones mínimo por temporada, poniéndole que lo mínimo que va a aceptar son 20 millones, es imposible. No, porque ya claro. se van a 90 y pico con los que ya tienen Kuzma... Eh, que aún lo tienen. Sí, Kuzma 14, Pow 14 más, eso ya son 28. Pues ya ya estamos hablando de 100, sí, 109, los 3, los 2 y pico de Mark. Claro, por poquito, ¿qué tal? Sí, ya te vas a los 130 millones sin problema, eh. Pero es que el equipo de Lakers, hay que dejarlo claro, está hecho para veteranos que vayan a ir por un mínimo. Mm. No van a poder tener jugadores. No van a poder traer otra superestrella y rellenar todo el equipo, todo el roster, porque una superestrella se les va a ir a 20-30 millones y sí. ya están casi llenando el, el todo el hueco. Bueno, Uy. que se me ha ido. El dedo. O sea... <laughs> Eh, bueno, Lori es que está no sé, como es de los más importantes a ver, aquí son los agentes eh, libres ahora más importantes, o uno de los más, o top 5 al menos, es Lori. Y Lori ha dicho sí, que él el anillo, le da igual que lo que le pasta. Eh, ya. Ay, yo no, yo tampoco, tengo mi anillo, tampoco, darme dinero. Pero tampoco a Nueva Orleans, ¿no? Bueno. Si so le ofrecen el dinero y no hay ningún otro que le ofrezca ese dinero. No, se da bien en tal, le, le meten 25 millones y todos los demás le dan 15. Él ha hecho claramente. Ya lo dijo mm -hmm. cuando tal, lo dijo en, en el Digo, dijo, yo quiero que me enseñen la pasta. O sea, y, y lo dijo así, entonces ya ya tengo mi anillo, ahora quiero el dinero. Pues claro. este va a ir como si tiene que irse a Oklahoma a jugar ahí un par de años a razón de 40 millones. O sea, la manera de hablar, pero... Yo no lo veo justamente firmando con Lakers porque está su amigo los eh, no, de no Rosal lo por, por un mínimo de 3 millones. No, no lo veo. ¿eh? O sea, este va a ir a pegar el último atraco. Sí, sí, es que es más abajo, más abajo pone pretendientes de Lowry. Pues bueno, Pelicans que ya hemos hablado, Lakers, Philadelphia, Mavericks y los Heat. Yo Man, sigo pensando en Miami. Un Sing and Trade sí. o con Gerro o con, o con Duncan Robinson, porque ahí sí que pueden pagarle cerca de los 20 kilos si se va uno de estos dos y tiene una amistad casi familia con, 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 con Badler. Yo le veo en Miami, fíjate. Sí, sí, por eso. Yo lo veo ahí. Buena temperatura con sus amigos, la familia, cobrando un dinerito, y ahí igual hasta pudiendo llegar a. igual al niño no, pero, pero a competir por él. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí para destacar? Bueno, creo Warrior dicen que han perdido el interés por Ben Simon, por el por precio. El, por el alto precio que le ponen los Sixers. Luego un rumor que me cuadra muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eric Gordon y el pick 23 a Indiana y el pick 13 de Indiana a Houston. Sí, eso te, también lo he escuchado hoy. Yo sé de, de las cosas que escucho que digo, esto me cuadra muchísimo. Porque sí. bueno, eh, al final Houston sube 10 posiciones en el draft y Indiana pues consigue un buen jugador. Un buen jugador que le quedan un par de años de contrato. Eh, ¿y más de los Pacers, pues eh, Maestad que está le tiene en el mercado. Y ahora, a ver si es verdad que se deshace ya de él, no porque sea mal jugador, pero sino porque tienen dos 5 y está pagando 17, 18, 19 millones que gana Turner por el pivot suplente. Y juntos, no veo yo mucho fita ahí en el equipo. Y Warren está buscando pivot. Warren estaba que si si acá, que si por Zingis. Que si Maestarner, o sea, cualquiera que el, el que menos le pida. Tampoco es un pivot que le vaya mal a los Warriors, porque tiene un tirito decente de tres, te cierra Unos el aro. Y que no tienen pivot. Lo concepto a Wiseman. Sí. Así que, bueno, no, no sería descartable también tampoco lo de Maestarner. Turner. Más de los Lakers. Ahora dice que han estado hablando un trade Buddy Hill con, con Kulma. Lo de Buddy Hill ya el año pasado era un todo. Boom, boom. Estuvo en media de NBA. Decían que estaba interesada. Yo creo que no está interesada nadie. ¿eh? Pero pero ¿cuánto cobra Badi Hill? Porque yo creo que cobra bastante más. ¿eh? Pues sí. Supongo bueno, te he que el... tendrían que meter algo más. Que... Sí, bueno, porque, no porque Buddy Hill está ¿no? en 26,4 millones. Lo has mirado, ¿no? Sí, sí, lo tengo aquí delante, sí, sí. Mira, este año que meter... 900 y el que viene 26,4. Carlos, Carlos, ¿a quién tendría que meter? A Kuzma y a Carwell Pope. Claro. Claro, es que es eso. Es que, es que lo veo aquí, sí, sí. Tiene firmados. Claro, hasta 2024 94 millones. O sea, este año es que pues, están chelaos. Lo, es lo, lo peor que ha podido hacer. Lo peor que ha podido hacer Daron Fox es renovar el año pasado por un máximo con, con, los, con Sacramento. ¿Por qué? Bueno, porque le han soltado Bastofen, a lo mejor está a gusto de Sacramento, es joven. Por, pero podría haber estado en un equipo que ya fuera a competir. Pero la Aquilada no se la iba a dar nada más que Sacramento, es Aquilada, el Super máximo. Y de esta forma, luego, ¿con cuánto va el año a acabar? ¿Como 27, yo que sé? No sé cuánto exactamente. El contrato. Luego, ya, si quiere competir, se puede ir a competir. Ya es multimillonario. Sí. Él sigue desarrollándose como jugador. Se asegura su futuro. Y luego, ya el anillo, si lo quiere, ya tiene 10 años después para ganarlo. Es que Yo veo normal que la gente se quede con el super máximo este. Sí. Lo que pasa es que, claro, ahora a Sacramento les ha llegado Harry Barton, que es muy bueno, tiene muy buena pinta, y dice, ¿y para qué queremos a Badigil? Para y, y encima acaba ganando lo que ganan. Es que es eso, es que el problema no es para qué queremos a Badigil, porque no es un mal jugador, es porque queremos a no, por 94 no. millones. Claro. Es que lo son 94 kilos que tienes ahí hasta 2024, es un marrón. Y es un tirador bueno. ¿eh? Tampoco un super élite, pero es un, muy, muy buen tirador, pero poco más. Tampoco es no. un. Que no los vale, vamos. Que sería no. para mí sería un jugador de mucho de 15, 16 millones de ese entorno. Es un Norman Power, lo que decíamos antes, un tipo Norman sí. Power, un jugador esto de. Un sexto hombre, sexto, séptimo hombre, pero. Campeón no, me... de concurso de triple. Concurso de triple, ¿eh? sí, sí. Lo mismo Cabano, Oklahoma sí. <laughs> el que esté sobrepagado, no dudes en que pueda acabar en Oklahoma este año, como oh, pasó el año pasado. O oh, oh, New York. Bueno, eh, yo creo que el que quiero que vaya a New York es eh, Ubre. Y el luego, que se habla casi... mucho, con, el que cada vez se está hablando más de, con New York, o sea, que existe esa posibilidad de juntarse es Chris Paul. Ojito. Que tienen, esa, tienen la capacidad salarial para ofrecerle. ¿Pero tú crees que se va a ir de, de, de Phoenix este año? ¿Va a dejar los Sans? Bueno, no. hombre, New York tiene pasta y New York es un destino apetecible. Es una ciudad apetecible y es darle. hacer lo que ha hecho con Phoenix, igual meterlo ahí en un texto chulo de la NBA. Mira, lo, lo ha puesto antes Jacobo León de NBA Max, ha puesto, todos sabemos que los Pelicans pretenden liberar espacio salarial para cerrar el regreso de Don Chris Paul. Porque dice que ya están mirando, están ultimando también posibles negociaciones por Brandon Ingram. Si sí, Brandon Ingram sí, sí que lo he visto este, pues mira. <laughs> Eh, es que ya se abriría, se abriría en el espacio para poder y si Paul no quiere competir anillo y quiere ¿Dinero, quiere el dinero pues puede bueno, ser una opción. Veo que iba bastante interés en el draft por la gente que va escribiendo en el chat. Eh, vamos a hacer el directo, ¿no, chicos? Hombre, por supuesto. Vamos a estar ahí, no sé cuántas picks veremos, bastantes pero haremos el directo, pues si apetece estar y comentar el, las elecciones y estas cosas. Bueno, y, sí. Y una cosa que ha preguntado antes, y que no hemos comentado, ah, sí. que ha sido lo de cómo veríais como segunda opción o como suplente de Lonzo la vuelta de Rose. Esto es que salió el otro día. Eh, ayer fue, estuvo Wonarowski dando primicias empezó hizo un, estuvo en la tele y empezó a soltar primicias pum, 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 pum. de ahí salió el trade Sacramento Lakers y varias cosas más eh, y decía que eh, no hay negociaciones ni cree que sea una plausible eh, la vuelta de Rose a Chicago pero que sería un escenario perfecto para de dónde acabar eh, para que acabara Rose esta temporada. Eh, yo creo que si viene como un, un tercer base o ya lo pones como escolta o algo, sí, pero ahora mismo no lo veo. Ya, para no, cuando lo... vaya a retirar, sí, pero ahora mismo no. Fíjese, claro, tampoco. es que la parte lo meterías con un mínimo de, 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 de veterano. Y no sé si Rose ya va, va a aceptar un mínimo de veterano aún. Yo, um, di, yo dije que iba a seguir en Nueva York. Quiero creo, creo recordar. Sí, creo que todos dijimos que se quedaba en Nueva York. No, yo dije que no. Que no. Yo dije que, dijimos que, no. que no, dije que no. Pero yo creo que va a sacar mucho más que el mínimo de veterano. Que... Mira, ya que lo tenemos abierto, si queréis hacemos cuatro, o cinco, así rapiditos, y ya cerramos. Vale, una noticia que acaba de salir. A ver. En Nevea Cruz. informe: los Sixes estarían entre los equipos a tener en cuenta para Eric Bledsoe Hostia. cuando se vaya de Memphis. Ah, si le cortan. No, no creo que se vaya cortado. Pues ya te digo yo que no. De tercer base, a ver, explico, Pepe. Eh, el primer base va a ser uno que venga para titular, que va a ser Lonzo o alguno estilo así, Ricky tal. Rose no es lo que están buscando porque no es, Rose no es un jugador que mueva el balón en excesividad. O sea, Rose no es un generador de juego, Rose es un anotador, es un base anotador. Lo que necesitan estos Bulls que les sobra anotadores es un jugador que no acumule mucho balón en sus manos y sepa jugar off ball, como por ejemplo Lonzo Ball le vendría bien y se habla tanto de Lonzo Ball porque es un generador de juego. No Lonzo Ball te puede dar 10 asistencias y meter 10 puntos en 7, 8 tiros. Y eso es lo que buscan los, los Bulls, no buscan un jugador que tenga 15, 20 o necesite 15, 20 tiros por partido, buscan un jugador que dé 10 asistencias, 9 asistencias, 8 asistencias por partido. Claro, por eso Pepe, por eso digo que no, que no lo traería ahora porque va a ser un tercer base, porque Kobe White está claro que va a ser el segundo. Entonces yo ahora no lo traería por eso, yo lo traería para cuando vaya a retirarse, hacerle el homenaje aquí el último, los dos últimos años. Bueno, aquí tenemos puesto que tú decías que se iba de Nueva York. Sí. Que yo decía un par de templadas a 10 años al año. Y Carlos dijo sí. lo mismo. Sí, es. Y Efren y yo que se quedaba. Bueno. Era eso, Venga, era bueno. eso, Pepe, que quería matizártelo para que lo entendiese bien. Venga, ¿qué libre? Fuera. Ah, bueno, ahí va a espara. Out, out. Out, iba a sacar. ¿A cuánto está este año? ¿14? Por ahí está. Sí. Eh, pues. El 15. Sí, unos 15 por. Ponle 60 por 4. 60 por 4 años. Obre quería 20. Sí, bueno. Si por querer. <laughs> yo quiero un Ferrari y no lo tengo. Claro. <laughs> eh, 15 es... al año. Yo creo que a lo mejor alguno más se lleva. Me voy a poner 65 y digo, también digo que se va a ir fuera. Y yo creo que Pero, se va a ir al dici, Si queréis decir. Por cuánto, si creéis que si, cre, eh, si creéis que se va a quedar o si creéis que se va a ir. Y os apuntamos eh, aquí en el, en el Excel. Os apuntamos ahí. Y solo tenéis que decir si se va, se queda. ¿Y por cuánto? Si se queda, se va. Y, 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 y años y pasta. Carlos, cuente yo, yo fuera 55 por 3, le van a hacer un, un creciente. 55 por 3 añitos. Muy bien. ¿Hay alguien que.? ¿Algún seguidor ha dicho? Guay, te ha dicho 70 por 4. Pero se va. Sí, se va 70 por 4. Eh, Pepe ha dicho 20 y tardó un mes y medio en meter un triple. Estoy abierto. <laughs> eh, Como es Pepe Botella, era. Ah, no, sí, yo, Pepe no, Botella. Yo Pero creo no... que lo que decía es que quería 20. Pero que quiere 20 y tardó un mes y medio en meter un triple abierto. Que le darán 20, tardará un mes y medio en meter un triple abierto. Obre dice: Roberto, entre 13 y 17. Si nos puede decir si, se, si cree que se va a ir o se va a quedar. ¿Y cuántos años? Bueno, Eduardo Aguirre, si sigue por ahí. Undichi, Pepe Botella, Roberto. como bueno, ha puesto whiteismo Tenéis que apuntar o eso es. Si es por 15, se queda en Warriors, dice Pepe Botella. ¿Creéis que, que le va a dar 15 Warriors? Ariza, Ariza, ¿qué pensáis de Ariza? Fuera, tiene que hacer otro equipo, tiene que seguir probando. Yo creo que se queda en Miami. Mira, Roberto dice se irá 14 por 4, o sea, 14 millones al año son 28, 56. Se queda en 56 por 4. Se irá, se va, se va, se va. Se, se va, va, se va, va se va. va. Ah, no, Pepe dice. Eh, 15 por 4. Vale. Bueno, no, no, pues que ahora hay de aquí jaleos. Eh, eh. Si cobra 14, ¿cómo eh, no le van a dar 15? Porque yo creo que se han cansado de él. Yo creo que ahora lo que van a hacer es buscarle salida. Bueno. Venga, centrémonos, Ariza. Yo digo que se queda por un mínimo en Miami. Bueno, no ha he hecho mal año en Miami la hace. Sí, yo creo, es verdad, porque tiene que hacer espacio para traerse a alguien que suba al nivel. Sí, yo creo que, es que se queda por, por un mínimo. El que tiene 37 palos, ya casi, ¿eh? Sí, no, yo creo que se si plantean un proyecto con, el, con que venga Lowry y tal. Y otro, pues igual sí que se lo plantea de quedarse por, por un mínimo. Venga, a alguien, out, más? ¿Alguien mínimo. Más? out mínimo. Se va por un mínimo. Sí. Vale, ¿algún seguidor? ¿Hemos eh, por ahora... No. ¿Qué pensáis de gente? Manifestaros. Bueno, pero... Out mínimo, ¿Qué? dice Guaitaísmo. Guaitaísmo dice out mínimo. Venga. Roberto dice se va. Por un mínimo, Roberto... ¿O crees que va a sacar algo más? Un contrato por dos años. Ese, e, se va por dos años. Sí, ha mínimo. dicho que, que va a sacar, se va, va, con, va a coger un contrato de dos años, pero no ha dicho si sí mínimo o por cuánto. Bueno, Ocho por dos. Ocho millones por dos años. Sí, o sea, cuatro por año. Sí, 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 sí. No sé, no estaba atendiendo, profe. Eh, joder, Marsden, están todos chulos. El, el Eduardo Rey dice que él cree que se queda porque nadie le da la pasta que quiere. ¿Quién, Ariza? Ariza o sí. bueno, pues habla de pasta, no sé. Bueno, si no, si no lo ponen bien o no. no no sigas, porque es que si no nos venga. Madderman. Ariza, dice Ariza. O sea, Eduardo Rey dice que se queda. Imagino que por un mínimo, porque nadie le va a dar más. Y para el mínimo dice que se quedará. Imagino claro, pues. que. Utiliza eso. Pues Eduardo piensa como yo. Y mínimo. Vamos a ver, más. Eh, Matt Dermon. Uf. Yo lo veo fuera 30 por 3. Eh, fuera 30 por 3. A ver. Sí. Yo voy a ver cuánto le puedo llegar a dar a Indiana. Porque es que le veo un jugador muy de Indiana. Aquí, joder, no lo veía. Y este sí, sí que lo veo en un Filadelfia, ¿ves? Sí, eh, pues según esta página a pagar prácticamente 14, 13,9. Uh -huh. Con la a ver. Eh, yo creo que se va a quedar, va a hacer todo lo posible por quedarse allí. En Llana y le, vas, eh, le va a dar el máximo. 13,9, ¿no? no lo he dicho. Y 4 años por 13,9. digo. Eh, Carlos, tú que me habré dicho que se iba por 30 por 3, o sea, 10 millones por temporada. Vale, 30 por 3 años. Yo estoy con, en el precio con Carlos, pero creo que se queda. Y 30 por 3, 10 millones cejos. Yo creo que vale un poquito más, ¿no? Vale, ¿alguien más? Eh, Ro Roberto dice, se queda 12 por 3. O sea, eh, 36. 26. Sí, eso ya son números razonables. Vale. Eh, Hacemos alguno más. Bullock, Bullock, de Nueva York. Eduardo Rey dice que se queda. Eh, Yo también digo que se queda. Ah, creo que dice McDermott. ¿eh? Ah, vale. A ver, un segundo. A ver cuánto le puede pagar Nueva York a Bullock. A ver, está? No ve. Eduardo, si crees que se queda eh, McDermott, ¿5? ¿5 por cuánto? 5,4. A ver, me he dejado de apuntar alguno de McDermott. Eh, bueno, White Timo, si queréis esperar un segundito a ver si Whiteymo dice algo. Bueno, vamos a escribiendo el siguiente el bulo que esté ya, porque. Uh -huh. eh, bulo 5,4 le puede pagar Nueva York, salvo que luego vaya a la gente libre y le suba mala pasta. Yo creo que 5,4 para bulo no está mal, ¿no? Yo creo que se va a quedar. Le van a dar tres añitos por los 5,4. Estos mira, te dice Ángel, dice Guaiteísmo que sí. mcdermott se va 40 por 4. Sí, 10 ahora... por 4. Vale, Bullock es que 5,4 se me hace poco para Bullock. Eduardo Rey dice 30 por 3, McDemo. Y se queda. Se queda 30 por 3. Vale. Venga, hacemos bullock. Pepe Botella ya. dice 32 por 4 fuera. Out. 32 por 4. Pero creo que dice eh, eh, Bullock. Ah, Bullock, vale. No. Bueno, El que dice que es. Que se va a Bullock es Roberto, que dice que se va a 20 por 3. Es que Pepe antes ha hablado de Bullock, ha dicho a Bullock, yo creo que le pueden pagar más a, en algún otro equipo. Entonces, el 32 por 4, me imagino que va millones, por 8 millones, sí. Sí, 8 yo millones creo, por año. Yo creo que se va a quedar por 24, saldrá como agente libre y le harán una oferta nueva. Yo en esto estoy con Pepe, 32 por 4. Fuera. Sí, o oh, 32 por 4. Vale. Pues yo creo que es que se queda eh, sí. 2 por 15. 15 por 2. Vale. ¿Y ¿Alguno más? Eh, Guaiteísmo, Eduardo. Dice que está con Guay... Pepe. Guaiteísmo dice como Pepe, 32 por 4 fuera. Eh, Eduardo Rey dice: Yo también creo que se va. Le pueden pagar más en otro equipo. Y Roberto dice: Más de 7 al año, no creo que le den a Bullock 7, 8. Yo por ahí le veo 8 contra 24. Vale, pues lo dejamos aquí ya. Sí. A ver si, si quieres esperarte un minutito. Claro. A ver si Eduardo Rey nos dice claro, porque que le ha dicho es que se poco... va. Eh, ¿Alguno más de esta lista? Pues... Yo por mí, bien. A ver si sí. nos dice uh -huh. Eduardo Rey si cree que se va a ir o se va a quedar. Bueno, ha dicho que se va, pero a ver cuánto le pagan. Bullock se va, ¿por cuánto, Eduardo? A ver. Dinos pasta y años. Sí, porque ha he hecho por más pasta, pero claro, ¿cuánto es más pasta? Bueno. Dice difícil. Difícil, sí, sí. sí todo aquí es difícil. Mójate, mojate. Eh, vete buscando alguna raid de esta mientras. Sí, ya. 7, 8 por 2 años. O sea, sí, pues como yo, ¿no? 15 millones, 15, 16 millones. Vaya, sí. Pues bueno. Te pongo como tú. 15, pero que se queda, out. se va, se va. Él ha dicho Se va, out. se va. Se va. Se va, se va. Ah, igual, pero que se va. Venga. Sí, correcto. Out, pues 15 por los. Vale, pues ya está. A ah, guardar. Aquí tenemos de varias semanas. Venga. Pues listo. Vale, pues la raíz pues ya está preparada. Bueno, pues nada, os esperamos el jueves a eso de la una y pico, dos de la mañana, ¿no? Que queremos que es cuando empieza el draft. El jueves. Ya vez, el ¿no? uh -huh. Eso es. En vez del horario habitual, pues nada, nos vamos a conectar a, a horas un poco festivas, pero bueno, <risa> <risa> por lo menos los 10, 15 primeros piques y que veremos, ¿no? Luego, sí. según esté animado esto, pues seguimos o no seguimos. Sí, muchísimas Así. gracias a todos los que han estado hoy aquí. Uh -huh. Uh -huh. Estoy, estoy divertido, estoy divertido, estoy muy entretenido, la verdad, la verdad es... Hemos tenido primicia en directo Sí y, y nada, el jueves nos vemos, ¿a qué hora empezaríamos? Pues si es a las dos, un poquito antes, ¿no? Una y cuarto, una y media, ¿no? Yo creo que sería buena hora O menos cuarto, que luego se hace muy pesado Sí, por lo, por, por lo menos 15 minutos antes de que comience el draft, la hora oficial. Y mientras empieza, pues estaremos mirando las noticias que pasen estos días, que seguro sí, que sí. hay traspasos o algo. Igualmente sí. avisaremos por Twitter, Tiempo de Básquet o los tres que tenéis aquí, Darkidas, Dark, Canadian Chacho y Mr. Che, para, para decidir la hora. Os tenemos informados. Exacto, para que nos sigáis por ahí también muy bien bueno para Eta. nada nos vemos el jueves entonces chicos sí muchísimas gracias a todos y ahora os dejamos con NBA Club España y vamos para allá muy bien chao buena semana Bye.